A ver, bailen mambo. Paro con las babas. Ah, siempre. Perdón, sí, perdón, no César. Sí, siempre. ¿Cómo estás, mi queridísimo? Bien. ¿Qué hubo? ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Qué bueno. ¿Te acuerdas cuando nos vimos aquí en el programa? Enfrente. Enfrente, ¿eh? Claro. Yo vine de programas. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Ya vi. Yo sé que estás muy bien. ¿Qué onda? ¿Por qué los querremos tanto, oigan? ¿Por qué los queremos tanto? ¿Pero por qué los querremos tanto a ustedes también? Porque son muy buenos. Ya les, ya, ¿quién quería una chela? Yo. ¿Ya? ¿Y ya te la dieron? No. Ay, qué ¿Ya te la terminaste, mi Ale? Yo creo que sí, pero no lo sentí. Pues denle otra. ¿Qué más? ¿Qué quieren tomar, muchachos? ¿Qué quieren tomar? No, yo nada más. ¿Qué te tomas tú? ¿Qué te tomas? Con lo de muchachos, qué aliviar. Sí, ¿verdad? Qué aliviar. Pues, ¿qué les digo, señores? No, digas como quieras. Pues, muchachos. Tú eres una gran mujer. Muchas gracias, mi Alejandro, querido. Muchos papazotes. Exacto, exacto. ¿Cuántos años hay reunidos? ¿Con cárcel? No, pero, no son de cárcel, ¿eh? Esta no, no. No, también hay una cuenta de cárcel, pero... Pero esta no. Esta no, este es de pura comedia, no, y de puras risas, ¿no? Pues ayer estábamos sacando la cuenta. A ver. Y sabes, entre la edad que tenemos cada uno de nosotros, de nuestro inicio en el medio, hasta la fecha... 750 más o menos años. No, ¿sí? No, 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 son no, muchos. Papá, súmale, por favor. Bono. Bono, súmale. Yo tengo trabajando 55 años. ¿Tú? Ya 55. 55, ¿vale? De los 17. Yo 63. Híjoles, vos sí. 110. 64. 64. 54. 72. 72, pues, ¿no? Desde niño. Desde niño. Empezó de niño. ¿Pero Calimán? Es actor infantil. ¿Te acuerdas de Calimán? Él hacía solo. ¿Cómo va el Calimán? No, pero antes hacía otro. No me acuerdo. Era radionovela. Adela era de los madrugadores. Ah, tempranera. ¿Qué hora empezabas? No, así se va el programa. Ah, los madrugadores, pero empezaba temprano. Sí, a las 6. Sí. Oigan, qué linda tu camisa. Muchas gracias. Es que es camisa y abrigo al mismo tiempo. Es una cosa de rara. Ay, qué elegante, mira. Sí, mira, mira, mira. Y con zipper acá. Por si se ocupa. Mira, Adela, chula. Yo sé que te vistes así un poco para no humillarlos, pero ese es vestido con propiedad. Yo a mi mujer la traigo vestida así, modelos franceses. Muy bien, puros modelos franceses. Pero es que van a saber. No saben, sí saben. Qué gozadera verlos juntos, ¿eh? No, acá es una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa, los cinco juntos. Wow. Sí, es bonito. ¿Qué te diré? Estamos viviendo un momento muy especial porque somos, aparte de ser actores de mucho tiempo, somos amigos de mucho tiempo también. Y entonces reencontrarnos en nuestra profesión a veces te acerca, a veces te aleja, y esa es de esas ocasiones en que nos acercó y lo estamos disfrutando. ¿De quién mucho fue la idea? Ay, más ahí está. Cuéntame. Su mujer es la productora. En la casa del actor tenemos problemas ahorita. Entonces, ¿qué hago para que no llegue a la casa del actor? Pues vamos a ponernos a trabajar. Y pues sí, pues muy bien. Sí. ¿Quién sí produce? ¿Quién dirige? ¿Todo tú? No, no, no. A ver. Mi mujer. Su esposa. Tina Galindo o César. Ok, ok. O sea, ellos. ¿Y cuándo estrenan? El día 5 de octubre. 5 de octubre, o sea, ya mero. Mañana, faltan 8 días. ¿Y qué mañana tal? ¿Ya están con todo? No, ya, ah, ya. Ya. Ya me vas a entregar los libretos. ¿Y cómo anda su memoria? ¿Cómo anda su memoria? ¿Te gusta en vaso la cerveza? Sí. Ah, mira, yo me la he hecho. ¿Por qué será? ¿A pico de botella? Pues no sé. ¿Tú a pico de botella? ¿A pico de botella? Me gusta en la botella. A mí no, a pico de botella no me gusta nada. ¿Nada?
despacito todo. Ay, muchachos, ustedes les entienden a los albures, porque el no se me va, oye, se me va. ¿Cómo te voy a alburear si eres una gran mujer que te admiro? Muchas gracias. Has entrevistado presidentes, actores de todos lados. Eso dicen. Eso dicen, yo te he visto. Pues ahí andamos. Gracias. Trabajando y trabajando igual que ustedes. Así es. Ahora, ¿cómo les llega? ¿Hace cuánto no trabajaban juntos? Mira, por ejemplo, César y yo hemos trabajado desde hace muchos años. Así es. Hacíamos cabaret y muchas obras de teatro hemos trabajado eso juntos. Sí sé. Pero los cinco, esto nunca tiene precedentes. Eso es una cosa maravillosa, porque cuando trabajas con otros actores, no has trabajado siempre, o sea, a lo mejor nunca. Pero ahora que vamos a trabajar los cuatro y que nos conocemos, que sabemos que nos vamos a salvar del uno al otro. Está fallando. Porque tenemos un poco de experiencia. Un poco nada más. Y entonces, si se queda callado alguien... Eso que yo les quería preguntar, ¿cómo andan de su memoria? Muy bien. Yo ya me sé la primera hoja. Ah, bueno, ya con eso. Y ya estamos poniendo los aplausos. Ah, muy bien. ¿Para qué nunca falten los aplausos? Es que para mí es un honor estar con ellos. He trabajado con todos desde hace muchos años. Pero realmente ellos cuatro son... unas columnas vertebrales. Ay, una catedral maravillosa. Ay, que desde el firmamento estelar vienen. Cállate, sí, ya. Es tipo churrigueresco. La sí, un poco churrigueresco. Bueno, pero está de moda lo vintage. Sí. No, está de moda lo vintage. Y yo, no? yo te voy a presentar. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Pepe. ¿Por qué? Pepe Bastón. Que te oiga. Oye, yo soy amigo de su papá, que me oiga. Pues sí, claro. Yo iba a ver a José José con el papá de Pepe. ¿A poco? Claro, sí. Al cazador en Insurgentes. Mira nomás. Claro que sí. Yo así lo llamé un día en Televisa, le dije, ven, Pepe. Y me decía, ahí voy. Ahí iba con muchos japoneses. Muchos japoneses. Y le decía, ven, Pepe, ya hasta que por fin llegó. Y me dijo, ¿qué quieres, César? Y le digo, ¿sabes quién es mi cuate? Y me dice, no. Y le digo, ¿tu papá? Como diciendo, a ver, ponte en eso. A ver, no vengas. Y le digo, bueno, te regresa, Pepe. Sí, vamos a ver al otro Pepe. Otro lado, si quieres. Al otro Pepe íbamos a verlo, te digo, al cazador. En ese lugar trabajaba Guadalupe Trigo, José José y la Dene. Con Viola. Chupe Trago. Con Viola. Con Viola. No, ahí solito. ¿Qué quieren Viola tomar? Trigo, ¿no estaba? No, ahí no. Yo, Luis, ¿tú no tomas nada? La Virgen de Guadalupe, no. Viola Trigo. Pasa, pero ahí no trabajaba. Y el ratón, y Iglesias le decía. No, yo la mayoría de todos Viola. Somos alcohólicos anónimos. Okay. Yo, la verdad, empecé, gracias al apoyo de ellos, empecé. Y ya sabes cuánto yo ya sin tomar ni una sin copa. ¿Sin tomar? ¿Cuánto? Media hora. Porque ya. Yo ya estaba tomándomelo muy en serio. No, día y medio ya llevas. No, alcohólicos, él y yo. Ok. Yo soy alcohólico. Pues eso. Hasta que me muera. Nada más que ya hace 20 años que no tomo. Ok. Ahora, lo importante es que mi compañero todavía... sigue en la jarra. Se acaba de tomar un tequila y con mucho gusto se tomaría otro. ¿Quieres un tequila? Solo por apoyar la petición de él, lo haría. Por estar contigo. No, pero dime. Yo soy metodista. ¿Todo te metes? Metodista anónimo. Pero ampliamente conocido. O sea, que si alguien trae algo, se acepta. ¿Tú qué quieres? Tú di, hay tequila, no, hay mezcal. No, yo hablaba de perico, de un toque. Ah, una cosa así más tierna. Eso sí. Oigan, todos le han entrado a eso. Pero con singular simpatía. Sí, y el que diga que no es un hipócrita. Cocaína, ¿no? Nos defiende el caballo. El caballo, claro. A ver, cuenten. Ay, te cuento una con el caballo. Sí, venga. Íbamos a comer, estábamos trabajando en Los Ángeles, íbamos a ir a comer al centro en la noche. Y pues uno se da un toquecito para hacer hambre, ¿no? Es una costumbre ya de familia. Le digo, vamos a darnos un toque, Luis, ahí en la alberca.
¿para qué en la alberca? Vámonos en el carro. Yo, no, no, no le rasques al tigre. Aquí en la alberca no nos ve nadie, ya llegamos arregladitos de smoking al restaurante. ¿Qué? ¿Un toque de mota? Un toquecito de mota para hacer aperitivo, es aperitivo. ¡Eléctrico, no! ¡No, no, 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 eléctrico, no! No, 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 ni de broma, los toques. Este es el pato, no, ya, ya sé, ni de broma, ¿eh? Y entonces, necio, mula, caballo, nos dimos el toque en el coche, llevábamos un cuate manejando, no, no íbamos manejando. Y que los apañan. Y pasamos junto a una patrulla. Y luego, luego vi que el güey volteó porque sintió el olor. El tufo. Y los alcanzó. Total, que nos empezó a preguntar la edad. How old are you, sir? Me preguntó a mí, le dije, 65. En ese entonces tenía 65. Y luego le dice al caballo, ¿qué está diciendo? Que es cállate, cabrón. Aquí no se habla. Al final de cuentas le dije, aquí cuando estás con la policía, sí, no hablas. El que habla es el policía nada más. Pero lo único que quiero es cállate. How are you, sir? Que me están, ¿qué año? ¿Cuántos años tienes, güey? Total, que necio, el caballo pregunta y pregunta. Pero el vato nos dejó ir. Nomás se quedó con la bacha y la puso arriba del techo. Le echó él solito. La puso arriba del techo del carro, ¿no? Entonces ya nos perdonó y dijo, le dijo al cuate que venía manejando, ¿estás de acuerdo que por respeto a la edad de los señores los voy a dejar ir porque no tendría yo por qué estar platicando con ustedes? Claro. Ustedes ya deben estar en la corte. Ok. Ok, sí. Nos arrancamos. El pinche caballo. Regrésate. Ya se fue. Para que regrésate. Por la bacha. Pues exactamente. Por ahí cayó una bacha. No, pero ¿qué digo? Que eran unos viejitos. ¿Qué? Sí, que eran esos pinches viejitos marihuana. Sí, pues sí, imagínate. Yo quiero aclarar una cosa y aprovechando tu programa, pedirle disculpas al público por la broma que hice. De los toques. Es una que muy sí mala se broma. La creyeron. Alguien me dijo ahorita que si ya tenían la ambulancia. ¿Quién pidió la ambulancia? No, pues para todos. No, tú la pediste. Sí, pero para ellos. Pero usted en el avión, ¿eh? No, pero ¿qué tal me caí? Me caí sobre la cabeza fuerte. No, lo hiciste muy bien. Yo sé caer porque estuve en la lucha libre. Entonces, sé caer. Ok. Todavía entreno, mira. ¿Sabes los cómo golpes caes? De ayer. Los golpes de ayer. ¿A poco estuviste en la lucha libre? Sí. Está. ¿Y todavía entrenas? Está loco. Trae un guamazo ahí. Trae un juguita de bueno, ayer. A lo mejor dice que son de la lucha, pero su mujer desde ese día de su chistecito no le habla. De verdad es original. Yo digo, de la vida. Hacemos el amor en silencio. ¡Ah, no, no! Ay, qué tierno. ¿Todos tienen mujer? Yo no. ¿Tú no? Yo no. ¿Tú? Sí. Benito, no. Sí, yo, tiene, pero él sí, tiene novio. Pero 30 años menor que yo. Oye, bien. Así que tengo que estar... Bien fuerte y bien. Cialis de 5 miligramos todos los días. ¡Híjole! Así te lo recetó el doctor. Sí, y un tratamiento de toques eléctricos alrededor. No, no, sí, pero no. Un tratamiento. ¿Y eso? Y entonces... mágicamente empieza la circulación y empieza la magia desbordada para una mujer joven como la que tengo. Pues claro. Que todos ustedes conocen. La verdad, a mí me dejan decir algo. Sí. Sí. Que venimos a invitarte. Sí. ¿Por qué las querremos tanto? Sí, pero, ¿por qué será que las queremos tanto? ¿Ya te quieres ir o qué? Eso ¿tienes es, prisa? Pero, ¿perdón? ¿Tienes prisa? ¿Me oyes bien? ¿Que quién expresa, dices? Expresa ha de ser una mujer. Te voy a decir una cosa, que llegaron dos policías y dice, ¿qué hay de novedad, mi jefe? Dice, pues que se reventó una presa. ¿Cómo? Sí, se cayó del séptimo piso de la cárcel de mujeres. No, eso bueno. Es una expresa. Mira, con respecto a lo que mis compañeros... Con sinceridad, aportan a tu pregunta, a tu estudio cuestión. Estudio en La Salle. No, la Ibero. Entonces, yo sí te quiero decir la verdad. A ver, intenté venga. Intenté tomarme una pastillita azul, no necesaria para mí. Pero prueba, no las necesitas, prueba, pero... Prueba, entonces, sí me la tomé, pero ya no la puedo usar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Me descalabré. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
No. Chido, chido. Exacto. Oye, ¿ya sabes para qué uso el Viagra? ¿Para qué? Para hacer pipí. Es que ya no me lo encuentro. Es como un clavel en botón. Entonces me paro en la mañana, me pongo así. Lo del pollo con ajenjo, como fue lo del baño. Me pongo así enfrente del baño y aquí traigo la bata, traigo mi pastillita de Viagra. Okay. Entonces le voy chupando y ahí le voy midiendo. Ya cuando agarró buen tamaño, ahora sí. La sinceridad. Pues ajenjo, no, bravo, ajenjo. Ajenjo y el pollo. Ahora sí que enorme. Enorme. Dos amigos nuestros estaban en un lugar con mucho frío, pero muchísimo frío, era un bosque. Y entonces dice, ¿ya sabes dónde está el baño? Y dice, sí, sales ahí por la puerta y te das vuelta a la derecha y ahí está el baño. Y se va y regresa como a los 5 minutos. Y dice, ¿encontraste el baño? Y dice, sí. No, nomás le dicen, ¿lo encontraste? ¡Ay, no! ¿Le encontraste el baño? Sí, sí, pero aquello no. Por el frío. No, y a esas alturas del partido. Eran Manuel Ajenjo y el pollo. Y el pollo González. El mi tocayo. Pero era, es cierto, ya no sé cuánto sí, es cierto. Sí, fue cierto, cierto, sí, fue cierto. Muchacho, sí, fue cierto. No se lo encontró, no se lo encontró no el pollo. No se lo encontró. Pero el baño sí. El baño sí el lo baño encontró. Pero el otro, lo bonito no. Es la respuesta, ¿no? Dice, lo encontraste, dice, el baño sí. El pobrecito. Pero mira, a nuestra edad, bueno, el más joven, el junior, es este. No, Bono. Ojalá. ¿Tú? ¿Quién es el más joven de ustedes? Bono. Él. No, yo tengo 71. Ok, ¿tú, Ale? 81. 76. Benito. Ok. 74. 77. Ándale. ¿Me están cotorreando o es neta? No. Se ven yo soy del 50, okay. 1950. Es fácil sacar las cuentas cuando eres así de medio siglo. Yo, sí. Yo del 41. Ándale. Ándale. Respeten al señor. Sí. No, a mí no me gusta que me respeten. ¿No? Que me hagan lo que quieran. Ah, que te pierdan el sí. Respeto. Yo los quiero a todos, ¿entiendes? Y es un honor para mí trabajar con ellos. ¿Qué tal le está haciendo trabajar juntos? Yo ahorita dije, es una cosa maravillosa. Qué gozadera y qué diversión debe de ser para ustedes. Sí, estar juntos en el escenario. Pero no utilices el término trabajar. No trabajamos. No es trabajo, es una diversión. Porque ahí te va una. Sí, somos más que actores y compañeros, somos de verdad hermanos. Somos hermanos. Y nos vemos, pues, con ir a los ensayos, como cuando vas a divertirte en algo grande. Pero se veían con frecuencia, por ejemplo. Eso sí, no. Quizá no todo. No, eso sí, no. Te digo que a veces te acerca el trabajo. Es difícil cuando trabajas con alguien. No, ya no quieres ver, trabajas en una obra 2 años. Y ya no lo quieres ver, pero ya no. Entonces nosotros, cuando tú te diviertes en un escenario, te diviertes, eso le transportas a la gente. Como los locos de ensalada de locos. Lo amo. Nos divertíamos más nosotros que la gente. Claro. Y se nota y eso. Cuando tú te diviertes, se lo pasas a toda la gente. Sin duda. Y entonces están contigo y dicen, ay, qué fantástico. Ahora, ¿ustedes piensan que los chavos los van a ir a ver? ¿La gente joven? Sí. ¿O solamente un poco? Es que ahora ya los chavos ya se dan cuenta de que somos, y con YouTube y con todas esas cosas, nos siguen viendo. Pero es otra, ya son otras dinámicas, ya son otros los chistes, ya, a ver. Pero sus padres, de chiquitos, los tenían viéndonos a nosotros. Entonces dicen, yo lo veía porque mi papá y mi mamá los adoraban. Entonces veían la tele con ellos mismos. Porque Emilio Azcárraga mismo decía que tenía que haber un respeto en la televisión. Porque la televisión no toca la puerta. Entra. Entra gratis, ¿me entiendes? Entra gratis. Mira, si ve lo que se está haciendo. Y toda la familia te... Entonces, cuando hacíamos televisión, nada de chistes rojos ni nada. No podías tomar
Ni podías fumar. No, ¿cómo ha cambiado? Afortunadamente. Y hacer personajes de homosexual. Ya lo habías dicho. Muchas, muchas límites. Ni un güey ya para acabar. Nada, nada. Bueno, pero era asalto, personaje. Secuestro. Prohibido. Robo. Esas eran las malas palabras para el señor, para el tigre. Tenían que ser mucho más ingeniosos. Era sí, mucho más difícil. Ingeniosos, era muy difícil. Porque era comedia blanca, ¿no? Pero sí, con doble sentido, pero, de alguna manera, ¿no? No había doble sentido. En la carabina, no había doble sentido. Le por dice, ejemplo, el loco y Héctor Lechuga salían vestidos de mujeres, pero con la peluca nada más puesta así, el loco sus patillas. Y no traían zapatos de mujer, traían zapatos de hombre con calcetines, sí, sí, y sus camisetas aquí. Entonces eran más o menos como los hermanos Marx. Sí. Qué buena serie esa, la de la ensalada de locos. Sí, era así. Andrea y Maritza. Y él era el galón. No me acuerdo mucho. Andrea y Maritza. O sea, algún día fuiste galán, Alejandro. No, es que me querían. Que querían entre las dos, además. Y el loco decía, Maritza, close the door, y se tragaba la llave. Y yo a correr. ¿Qué fue lo último que hicieron de televisión? A ver, tú, Luis, lo último. Lo último, programa, claro, ¿verdad? Pues fue serie Par de Haces. Par de Haces, ok. ¿Esa pasaba qué días? ¿Y hace cuánto fue esto, Par de Haces? Híjole, yo no me acuerdo, la verdad. Hace unos 7 años. 7 años. Aunque luego en Estados Unidos yo también tuve un programa, pero pues aquí me sirvió. Era con Jorge Ortiz de Pinedo, el productor. Ah, Jorge. Que, sí, falta Jorge aquí, ¿no? Pero sí, él tiene su programa de familia de 10. Sí. Exactamente. ¿Y tú, Carlos, qué fue lo último que hiciste? Lo último que hice que tuvo mucha proyección fue Bailando con las Estrellas con Laura Bozzo. Ah, con Laura Bozzo. Muy simpático. Simpaticísimo, ¿qué tal? Muy guapo. Todo el mundo dice que tiene mal carácter y todo. Conmigo me llevó a todo. Es que en corto es muy buena, o sea, es simpática, tiene muy es divertida. Buen humor, ¿no? Y todo. ¿La conoces tú? No. ¿A quién? A Laura Bozzo. No, no quiero. No, no, él se habla bien de ella porque tenía intereses de tipo fisiológico. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, yo no. No, dijo de mí, pero como... Oye, Carlos, ¿cómo? Pero dime algo. ¿Tu última telenovela cuál fue? Mi última telenovela, de esta señora... La de Huicha Domínguez. No, esa ahí te conocimos a todo lo que daba. De una serie de Rocío Campo. Okay. Que hice 3 telenovelas el año pasado. Terminé de sacerdote. Ah. Vencer el amor, vencer el quién sabe qué. Y vencer bueno, pero el entonces tienen rato. Chamba todos. Benito, tú. Ah, sí, gracias. Yo lo último, así como serie, La Güereja. Ah, y de popularidad. Albertano. Y Albertano, que es mi... Platícale la verdad. Mira, dile la verdad. Ya, díganme. Todos lo sabemos. ¿Qué? Tenemos 3 hijos, Albertano y yo. ¡Ah, dale, el Albertano y tú! Pero después de La Güereja, donde más popularidad tuve fue con Paco Stanley. ¿Con Paco? Con claro. Paco estaba gruesa la popularidad. ¿Tú estuviste antes que...? O sea, tú y Paco empezaron ese programa, ¿no? Exactamente. Él ya estaba... Ah, ok, pero luego entras tú antes que Mario Besares. Sí, bueno, entramos al mismo tiempo, lo que pasa es que Mario entró como coreógrafo en Llévatelo. Ah, él se encargaba okay. de las chavas y yo entré haciendo la música. Okay. Llévatelo, ganaste. Eso es tema mío. Yo hice muchos temas de La Güereja, también es tema... La Güereja y algo más. La Güereja y algo más. dile completo. No es tema. Dime. No es tema. ¿No es tema qué? No es tema, mamá. Dios mío. No, pero a ver, Benito, ¿por qué saliste de ese programa con Paco? Porque... se hicieron muy marito. Mallito es
le gusta sentarse en esa madre. ¿Pero y eso qué? Pues que me ganó con Paco. No es cierto, mi no, ya sé que eso no es cierto. Huyendo una borrachera en un pasón horrible. Estoy recargadita, sí. ¿Estás cómodo, César? Mucho. ¿O quieres otro cojín ahí? No, así estoy muy bien. Muy bien, bien, muy bien. ¡Quiero cojín! Sí, exacto. ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, qué pasó! A ver, ven, cuéntame. En una borrachera que lo tomaba yo mucho, cometí una indiscreción. ¿Quién estaba en la borrachera? Yo solito, fíjate, andaba de a perro. Y me fui a meter al camerino de Gerardito Flores. Ah. Y ahí cometí una indiscreción que involucraba a su hermana. No voy a entrar en detalles. Pero la hermana se quejó con el señor Azcárraga y que me dan aire. Ah. Pero no quería ni verme. Por un año no me quiso ni ver. Y ahí Mayito agarró, ahora sí que el cangrejito payero, pues sí, camina para atrás. Oye, pero ¿no fue por un problema con Paco? No, 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 no. Porque no, luego no hubo ese rumor, ¿no? No, no, no. Hubo problema con el hijo de Paco, por lo que yo declaré, porque tuve a bien, con un par, decir la verdad de todo, de cómo. Porque de entrada el Ministerio Público me preguntó que si yo le daba cocaína, que si Paco me daba cocaína a mí. Y le dije, no, yo le daba. Pero mira, de alguna manera los Azcárraga han tenido que ver en nuestras vidas. No, sin duda. Mira, yo, cuando el premio mayor estaba, tenía yo una escena con Laura León. Y entonces me tenía que pegar, yo aventaba a Sasha y ella me tenía que pegar por celos. Entonces en ese momento entró Azcárraga Milmo con una bola de japoneses porque andaba enseñándole los... El señor Azcárraga mismo, del cual me pongo de pie. Entonces, le dije, cuando lo vi y ella me tenía que pegar, la agarré para acá a Laura y le digo, párteme la madre, pártemela en serio. Entonces, Laura es una mujer fuerte. ¡Paz! Que me da un... ¡Pégame! Yo tengo tolerancia al dolor. Entonces, ¡pum! Y ¡pum! Me sacó sangre de acá y de acá. Dije, más cornadas da el hambre. ¡Ah, no! Entonces, De Luis Espota. Entonces, le preguntó a Emilio, porque yo tenía nada más 10 capítulos en la telenovela. Y le preguntó, ¿quién es el cachetón? Pues ya estaba muy gordito. Dice, no, ya termina en 10. No, déjalo. Y que me quedo. ¡Vámonos! Me partí aguas en la vida. Pues sí, después claro, de tantos años buscando, yo era el hombre invisible. Yo le decía a una mujer que tenía, que acaba de morir, Esperanza, tenía 85 años cuando murió, fue mi pareja durante 30 y tantos años, le decía, mira, yo soy el hombre invisible. Veme, me voy a poner de frente de un productor y vas a ver que no me ve. Y prrr, pasó, ¿qué ole? Entonces, bendito sea Dios, estaba yo con el difunto Gonzalo Vega en una obra que se llamaba La Señora Presidenta. Sí. Y yo le pegaba y todo, ¿no? Porque era su secretario. Y me fue a ver Emilio. Entonces, el un señor día... Azcárraga. No, Emilio La Rosa. Ah. Es lo mejor que has dicho. Entonces, venga para acá. Venga, venga, usted lo anda buscando. A mí, señor, a mí, el jefe de repartos un día me dijo, no tengo nada para usted. No tengo nada para usted, por favor, no me moleste. Porque tú insistías. Yo insistía y lo volví a molestar. Lo volví a molestar y lo volví a molestar. Porque en esta carrera, cuando no eres nadie, si no molestas, te quedas sin ser nadie. Es cierto. Entonces, he tenido el honor de trabajar con César en La Jaula, tuve el honor de trabajar con Alejandro en las sillas donde te robaron el carro, acuérdate. Okay. ¿Ibas a trabajar conmigo en el Tenorio y llegaste hasta la madre? Y no, espérate, lo que pasa es esto, sí trabajé en un Tenorio, pero en el Tenorio de él yo me puse hasta la madre, okay, hasta la madre totalmente. Y me quedé en el telón agarrado así. Qué feo, ¿no? Y al otro día me corrieron y me dijeron... Ay, me dice el Ronco Lara, me dice, ya no entras. Eres muy pedo. Ya no entras. ¿Sabes? Señora. Por mi hijo.
Así pasa. Oye, lindo, pero lindo. ¿Sí eres alcohólico anónimo? Yo sí. ¿Desde yo hace sí. cuánto tiempo? 20 años. 20 años que no tomas tomar, nada. Gracias a Dios. Y estoy bien. Mira, ayer recibí golpes del entrenamiento. Traigo los ojos todavía jodidos. Pero me siento... me siento muy fuerte, pero todos ellos me dan más fuerza. Pero aquí hay una cosa muy importante. Bono. Bono es el que nos alienta, nos ayuda, nos mueve. Es un ejemplo. Es un ejemplo para nosotros. Sí, para nosotros. Un ejemplo. ¿Eh? De entereza, de todo. Tú pones una cara de a mí no me alienta un carajo. No, ¿sí? Pone una cara como de sí, sí que hablen, que hablen. Sí, pero luego sin querer. ¡Ah! La cara. No, en serio, hago cosas que a lo mejor le hago daño a alguien, pero... No, no es daño. Pero es sin querer. Pero coincides con él. A lo mejor le he hecho daño a alguien, pero luego sin querer. Porque, no, pero sí coincides yo... en que César es el que los anima y les da... Es un acicate. ¿Por qué? Por su risa. Y por su ejemplo, no, pero por su ejemplo. ¿Por qué? A ver, disfrute. Me voy a aventar el tiro. Se aventó... Bien. 14 fueron, dijo. ¿Qué? Infartos cerebrales. Ah, ocho. Ocho infartos cerebrales de un madrazo, la misma noche. Sí. ¿Ok? Habla porque tuvo la fortuna de que le diera del lado, de lado derecho. Derecho. Si le da del lado izquierdo, ya se hubiera valido madres todo. Pues sí, es un gran ejemplo. La es verdad. Un gran ejemplo. Y luego, aparte, no, lo de la panza. Ser humano nomás. Exacto, exacto. Tuve una operación muy fuerte de. Empezaron en la noche a operarme y acabaron al día siguiente en la mañana. Hace poquito estuve a punto de irme. ¿De qué, pero de aquí qué estamos. Te operaron? Se me reventó una úlcera, se me reventó el duodeno, se me reventó peritonitis y el estómago, riñones y todo. todo junto. Me ve mi cirujano y me dice, fue un milagro. Y yo así lo veo, como que fue un milagro y le llama la atención que no, llego a trabajar. No, bueno, se inspira, ¿cómo pues no? Llego a trabajar y llego a trabajar con gusto. Y decías que cuál fue mi último programa, el mío es Vecinos. ¿Vecinos? Hace 17 años. Pero ese... ¿Todavía? Hace 17 años ese lo hacemos. Sigue. Porque soy Frankie River. Hace 17 años lo estamos haciendo y la obra de teatro con la que estoy alternando, la de los señores, es Defendiendo al Cavernícola y llevo 21 años haciéndolo. Defendí, sí. Un monólogo increíble. Un monólogo muy bello. Entonces soy, no un ejemplo ni mucho menos, soy una persona que ama su vocación, que trabaja todo el tiempo, que he trabajado desde los 16, 17 años de edad y no soy ejemplo ni mucho menos. No, bueno, ¿cómo no? La verdad, sí inspira, tu historia inspira, ¿no? Pues te diré. Pero tiene menos, mucho trabajo. Por lo menos a mí me tiene contento. Pues tiene sí, mucho trabajo. Pues sí. Sí. Acabo de hacer una película donde me mata a Luisito a balazos. Dice que lo inspiro y me mata a balazos. Sí, de la película. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué inspiración? ¿Qué inspiración? Sí. Qué maravilla que sigan trabajando y que sigan con esa alegría y gusto por lo que hacen, la verdad. Sí, de verdad que mira, yo creo que de eso te das cuenta, Adela, cuando pasas por cosas difíciles de la vida, te das cuenta que lo que uno tiene es la familia y el trabajo. Lo demás va y viene, pero la familia y el trabajo ahí están. Es cierto. Yo salgo del hospital y me encuentro con el trabajo, me encuentro con mis compañeros, me encuentro con el público. Caigo otra vez al hospital, salgo y me encuentro con el trabajo, me encuentro con mis compañeros y con el público. ¿Y la familia? La familia siempre, sí. Y le acaban de hacer un homenaje. Así es, sí, bueno. Sí. Cuéntanos. No. Cuéntale. ¿Te da pudor? Pues sí, me da pudor. Mira, en la obra de a teatro. A ver, te agarro a Pepe. En la obra de teatro en la que estoy, que vamos a cumplir 21 años, me acaban de hablar una compañía de actores españoles. Preguntaron por un actor mexicano de teatro, no de otras especialidades, y le hablaron de mí. Y voy a ir como padrino de esta obra que viene directamente de Madrid a presentarse en México. Y el homenaje fue el que me habían hablado para llegar a festejar los 21 años de la obra que se cumplen
el 11 de octubre. Yo estrené el 11 de octubre del 2001. Wow. Un mes después de las Torres Gemelas. De Estados Unidos, de Nueva York. Estrené y ahora el productor, que es Morris Gilbert, me dijo, vente a festejar con nosotros el 21, los 21 años, porque el año pasado en octubre festejamos los 20. Y entonces le dije que estaba con los compañeros en Insurgentes y que si me podía dar permiso de estar con ellos. Y me dijo, no, no se puede, no podemos estar jugando de que unos días allá y unos días acá. Pero lo vi muy molesto y le digo, ¿pero por qué estás así, Morris? Y dice, la verdad, porque ya vendí boletos. Y la verdad es que sí se vendieron boletos. Y la verdad es que llegué y el público me tuvo un muy lindo recibimiento. Bueno. Y ese es el homenaje del que habla. Qué bueno. Emocionante. Salió a escena antes de empezar a hablar y el público, todo el público se levantó. De pie. De pie. Y una ovación larga. Que, no sé, yo que no sé qué hubiera hecho. Pero pues larga, te emociona. El cariño pues sí, te emociona. ¿Lloraste? Sí, cómo no. Suelo hacerlo. Fíjate que dentro de la obra que tiene todo, se tocan ambos géneros en la obra, acabo llorando y me preguntaron una vez que si lloraba en todas las funciones y les dije que no nada más eso, sino desde la primera lectura. Yo cuando leí la obra por primera vez me llevó al llanto porque habla de la paternidad, que es algo que yo respeto mucho. Lo más bello que yo he vivido ha sido la paternidad y ahora últimamente el ser abuelo. Tengo 4 hijos, tengo 4 nietos y es lo que más disfruto y es el regalo más grande que me ha dado Dios. Qué bonito. Y pues, entonces, sí. Pues ahí andamos y te digo, y esta obra me ha dado tantas cosas como que me han aventado puros, como a los toreros. Me han aventado gorras como a los toreros. Wow, en fin, es una obra muy especial. Cuando yo la empecé en México, el autor Rob Becker llevaba 12 años y medio haciéndola en Nueva York. Y entonces nos decían a Héctor Bonilla, que es mi director, a Morris Gilbert, que es mi productor, y a mí, que qué esperábamos de la obra. Y decíamos, mira, con que hagamos la mitad de Rob Becker. Con pues, eso con tenemos. Eso tenemos. Pues resulta que Rob Becker hizo 16, 17 años y ya yo ya por tengo el 21. 21. Y entonces que llegara la mayoría de edad con Cavernícola sí da gusto. Oye, sí, cómo no. ¿Y Héctor Bonilla? Héctor Bonilla ahí está también, está con problemas está? De salud, con problemas sí, de ¿verdad? Salud, sí, graves también. Así es la vida, Adela. Mira, yo me he dado cuenta que la vida cambia de un segundo a otro, pierdes la salud de un segundo a otro. Y para recuperarla es muy difícil. La pierdes rápidamente, pero para recuperarla muy difícil. Desde aquí, Héctor, sabes que te quiero, sabes que te considero mi hermano, mi guía. E hicimos la obra más premiada en 1973, que fue Malcolm contra los eunucos. Sí. La hicimos en el Teatro Granero. Ahí estaba Bonilla, que fue Chavo, coreback. Gran actor. Gran actor. Gran fue actor. Fue coreback en la universidad. Y yo así le digo, mi coreback, siempre ha sido mi coreback desde Malcolm contra los eunucos y en esta obra pues fue mi director y también estuve en Juego de Niños con el señor López Tarso, Carlos Ancira, bueno, yo... Augusto Benedico. ¡Qué maravilla! Un reparto. No, fue. Esa no, fue no. Mi primera obra de teatro, Augusto Benedico, Carlos Ancira, Ignacio López wow. Tarso, Héctor Bonilla, Carlos Cámara. Y un gran elenco. ¿Yo sabes cuántas veces fui a ver El diario de un loco con Carlos Sancir? Era mi maestro, fue mi maestro wow, en la escuela, una wow, maravilla. ¡Wow! Pues wow, fíjate qué actor. Y fíjate que tengo el premio Carlos Sancir. ¡No! ¿Y sabes dónde lo tengo? A la salida de la recámara. Entonces también eso no me deja deprimir, ¿me entiendes? Lo ves. Voy a salir de la recámara y dice. Premio Carlos Ancira a César Bono. ¡Ah, qué bonito! Sin duda. Y Luces de Bohemia, la fui a ver muchas veces. Luces de Bohemia, qué buena maravilla en el Hidalgo. Maravilla. Pues yo la obra que te digo, Juego de Niños, fue en el Hidalgo también con el maestro Carlos Ancira. Él dio 17 años, dio primero de actuación en la escuela y con mi generación se pasó de primero a segundo. O sea, tuve la suerte de tenerlo 2 años. Era una maravilla. Era una maravilla. ¿Lo conocieron tú? Sí. Una maravilla. Gran actor. Gran actor. Y en Rusia hay una placa en un teatro, porque le aplaudieron, hablando de aplausos, le aplaudieron varios minutos de pie en una obra que presentó en español
El Moscú. No, ¿qué obra, sabes? El Diario de un Loco. El Diario de un Loco. De un Loco. Es que qué monólogo. De Nicolás Gogol. Sí, dirigido, de Gogol. Dirigido por el señor Alejandro Jodorowsky. Yo creo que la mejor dirección de Alejandro es esa. Y te digo yo, mira, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, yo he de haber visto El Diario de un Loco como unas 100, 150 veces. ¡Wow! Porque lo hacía los lunes. Sí, eran todos los lunes. Me iba los lunes con él a ver el monólogo y luego nos íbamos a comer un pozole, que a él le gustaba mucho y a mí también, el pozole. Y entonces yo lo veía. ¿Por el teatro? Por el teatro, en un restaurante que no cerraba. Que es el Vips. El Vips. Sí, es que me invitó a mí una vez también, pues, Carlos Ancira al Vips, pero yo era una chiquita, muy chiquita, sí. Pero me veía siempre que yo repetía y repetía, qué maravilla de obra. Qué obra. Yo me acuerdo que cuando hablaba del amor que le tenía a la mujer, que era la hija de su jefe. Claro. La veía bajar de una troika, de una carroza, y la veía, se agachaba y decía, Sofía. Y ese Sofía es lo más bello que he oído yo en un teatro, cómo pronunciaba ese nombre, Sofía. Decía, y se paró la troika, y me acerqué, y se abrió la puerta, y la vi bajar, y era Sofía. ¡No, bravo! Sí. ¡Qué bárbaro! Sí, ¡qué privilegio, bello! La verdad, claro que qué sí. Privilegio. ¿Y sabes qué? Que la embajada rusa, a los 40 días de que se fue el maestro Ancira, hacen una reunión, eso se acostumbra en Rusia, se supone que tú ya pasaste por el dolor más grande y que a los 40 días vas a poder hablar ya sin dolor, sí, sino de cosas alegres. Okay. Y fue el maestro José Solé, como condiscípulo de él de la Escuela de Teatro, yo como su alumno, okay, sus hijas, y estuvimos en la embajada comiendo un delicioso caviar, un delicioso vino. Me imagino. Un vino naranja, ni tinto, ni blanco, ni blanco, rosa, ni blanco, sino naranja. Y entonces cada quien se iba parando y hablaba a decir unas palabras, pero ya sin dolor, que todos nos dolió, la verdad. Uy, es que, no, es que aunque hubiera pasado 40 días, pero sí, son cosas inolvidables. Inolvidables. Y yo creo que todos han pasado por cosas inolvidables, tanto buenas como malas, ¿no? La verdad. Claro. Sí, ese es el chiste de la vida. Esa es la vida. Esa es la vida, es el chiste de la vida. Y además de que somos pues un libro, por así decirlo, también somos antidepresivos. Somos antidepresivos. Porque hacen comedia. Porque hacemos comedia y porque estamos trabajando. Y porque el trabajo es lo que te da la vida. Bueno, pero sin embargo, yo supongo que todos han pasado por periodos, ¿no? Difíciles. Mira, yo estaba un día en un hotel maravilloso. Bueno, con decirte que en el cuarto del hotel había alberca. Ok. Tenía yo cuatro muchachas a mi disposición. ¡Vámonos! Cuatro mujeres preciosas. Un ventanal donde se divisaba el mar, la mar con la puesta de sol. Y entonces la cama estaba llena de billetes y todo. Suena el teléfono y entonces yo contesto y me dicen, te habla el jefe, y me salgo como estaba. En el pasillo, un cuate me dice, oiga, ¿pero qué le pasa? ¡Métase, viejo cochino! Y me meto y entonces no había nada. Alucinaste. No había nada. No había nada. Estaba yo en un cuarto de tercera de la colonia de no sé dónde. Me llevaron a como dicen en las clínicas de entonces, sí, sí, sí. Me dieron un chingadazo, que era alcohol del 96, Ave María, para calmarte. Tenía yo un delirium tremens. Ay, no. Tenía yo un delirium tremens por la abstención alcohólica, ¿no? Entonces, el síndrome de la abstención. Otro día me corretearon unos perros, yo salté una barda, una pequeña barda, y salvé la botella. Y saqué la botella y se me aparece el diablo. Se me aparece el diablo, te lo juro. Sí, y me dice el diablo, tómale, güey, órale, tómale, no quieres seguir tomando, tómale. Y yo, asustado, sí, señor. Entonces, ¿qué hemos sufrido? Que eso traía sufrimientos a tu familia, a tu carrera. Sí, sí, sí. Todos sufren con una cosa. Pero que hemos gozado,
ahí está lo sabroso. La gozadera. Sí, porque a mí también llegó el Yago y me dijo, métele. Le dije, bueno. ¡Qué Benito! Bueno, está bien, no, pero chirris, chirris. Oye, pero, a ver, ¿esto te llega con el Huicho Domínguez? Porque con el Huicho Domínguez te voy a decir. O sea, fue yo me aloqué con el Huicho Domínguez, sí, tanto que me iba a Garibaldi vestido de Huicho Domínguez. O sea, te la creíste. Sí, y entonces tomaba yo de mesa en mesa, vodka, brandy, lo que me dieran, lo que me dieran. Entonces ya era un delirio, ya era una cosa terrible. Yo llegué a andar como homeless. Sí. Entonces, sí. Vagabundo, pues. Indigente, sí. Indigente. Pero también. En Estados Unidos, en el Circo Chimera, 2,500 gentes, lo llené. Y el dueño me decía, another show, please. Look at the people. Porque tenía yo gente así. Y todo el dinero que gasté en esa época se fue por esto. Dejé de tomar. Imagínate ahora cuando dejo de tomar, me encuentro con el trabajo, con la felicidad, con la risa, con mi familia, con mis compañeros, con estar... Yo sustituyo a César porque nada más estoy un día en la obra, pero sustituyo... Pero para mí es un honor levantarme sobrio y decir, tenemos la obligación de luchar hasta 5 minutos después de nuestra muerte. Sí, entonces, hay que luchar es hasta maravilloso. Qué buena entonces, frase, ¿no? Yo hasta yo le digo, 5 minutos después de la muerte. Llegar vivos a la muerte, ¿no? Sí, y yo le digo a gente grande que está deprimida, que está hecha trizas, levántate, estás bien, anímate, estás vivo, si estás en un hospital a punto de morirte, si tiene. A mí me dio cáncer, me quitaron un riñón, no me hizo metástasis, pero también he tenido cosas. Claro. Pero entonces hay que levantarse. Y te lo juro, por vida de Dios, aunque a ellos no les guste, que esta catedral de la risa, te lo juro. Si es la catedral de la catedral risa, de la risa, te lo juro que para mí es una maravilla, es como dijo él, es un regalote, ¿no? Es un regalo es de Dios. Es un regalo. Estar vivo, tener trabajo a nuestra edad. Pero entonces tú tocaste lo más gacho del mundo. Yo de todos soy el que le metí más. Eso te lo puedo decir. Era alcohol, pero... Alcohol. Drogas. Todo lo que me dio, los dedos también. Oye, pero ¿y qué fue lo que te hace tocar mi fondo? Mi hijo, me separo de Esperanza, en paz descanse, me voy con Jody en Los Ángeles en una obra de teatro que llevé, la conozco, y mi suegra conocía a mi mujer, y le dije, yo me voy a casar con su hija. Y me dice, no me falta el respeto, usted está casado. Y yo, no me importa, yo me voy a casar con su hija. Y nos casamos en un yate y todo. Pero yo seguí tomando. Y cuando se embarazó, me dijo, bueno, vamos a pedir limosna, te vas a morir en medio de la calle. Y yo dije, no, el niño no tiene la culpa. Y dejé la última copa. Y bendito sea Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Entre otras cosas, gracias a la risa de Bono, que me contagia. Entre otras cosas, gracias a la experiencia de Alejandro. De todo, sí. Entre otras cosas, gracias a la bonomía de Benito. Y entre otras cosas, fíjate, se llamaba El Margo. Ustedes saben que se llamaba Margo. Claro. Y después se llamó Blanquita. Yo llegué a pedirle trabajo a él. Y me dijo, órale. O sea, le pedí trabajo y me metió al skate de los soldados. Entonces... Pero... Cuéntales que la parte bonita que tuviste que pasar casting. Sí, eso fue doloroso. ¡Exacto! ¡Ojo! Porque ya no está muy triste. ¡Oh, sí! ¡Claro! No fue nada fácil. Sí, no fue fácil. Pues te felicito, Carlos. La verdad, sí, ese personaje del Huicho Domínguez, pues ahí sí te llevó hasta lo más alto y hasta lo más bajo. Hasta lo más bajo, sí. Sí, sí. Y yo digo, pues hombre, es una bendición que tenemos. Yo el día que fui, que me llamaron para la obra, les dije, es que nosotros merecemos debutar en el mejor teatro.
Es que nosotros merecemos estar en el Insurgentes. Ay, ¿no? Hasta que dijeron algo. ¿Qué días? ¿Qué días? ¿Qué días, Alejandro? Di. Díaz Ordaz. No, vamos miércoles a estar. Y jueves. Ya, vamos a estar, sí. Miércoles y jueves, una sola función a las 8 de la noche. Ya no aguantan dos. No, ah, sí. ¡Ay, no! ¡Qué pregunta! Hasta no. Tres. Trabajando es lo que nos gusta. Pues sí. Porque lo hacemos. Bueno, pero es cansado. A ver, hacerte. Bueno, sí, pero ya estás acostumbrado. Es como el que lleva el tráiler. Y te acostumbras a eso. Entonces, somos viciosos del trabajo también, ¿no? Hay adicciones. Sí, al trabajo. Al trabajo. Huercoholic. En el Teatro de los Insurgentes. Sí, señor Suárez. Un gran teatro, es el mejor teatro. Gran teatro. El más bonito. En la ciudad, y que trabajamos miércoles y jueves, está otra obra viernes, sábado y domingo. Network, con el señor Jorge Salinas, que también le mandamos Network aquí es una super obra. Muy buena obra. ¿Viste? Aquí no. Pero, ah, que no. Y la viste en Nueva York. Sí. Sí. Es aquí una la gran hacía obra. El señor Jiménez Cacho y Jiménez Cacho. Y ahora la está haciendo. Pero se tuvo que ir Jiménez Cacho. Se sí, tuvo que ir. Sí, así es. Con mi tocayo Iñárritu. Pues sí. Casi nada. Qué bueno que se fue, sí. ¿No? Sí. Qué bueno con el negro. Es un gran actor Jiménez Cacho, sí, también. Sí, cómo no. Gran actor. Oye, Luis, ¿y tú? A ver, ¿eso de que es broma lo de que ya no tomas o a ver, ya díganme? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿De verdad? Sí. No sé. De verdad no sé, porque cuando llevas la cuenta como que te obsesionas. Está bien, pero estás sobrio. O sea, ya no has vuelto a tomar. Pues bebe. Ahorita un tequila, ¿no? Y ya, me dieron un tequila. No, oigan, denles agua, aunque sea un refresco. ¿Qué quieren? Yo comí maravillosamente. ¿Comieron? ¿Qué quieres de tomar? ¿No? ¿Qué comiste? No, pero déjame decirte que yo comí maravillosamente un plato de lengua a la veracruzana. Ay, cállate. Ándale. Y luego ándale. Todavía rematé con un cabrito porque desde que dejé de tomar no como trago. Pues hago mucho ejercicio. Hago pues mucho sí, ejercicio claro. Y estoy, necesitas estoy duro calorías. Todavía. De todo. De todo. Y tú no más me miras, Alejandro. ¿Qué pasa? Pues que es malo. No. Acuérdate que iba yo mensa. También allá donde estabas en el radio y te saludaba yo. Claro. Creo que estoy enamorado de ti. Pues puede ser. Es la segunda vez que lo dice el día de hoy, ¿eh? No me digas. Mira, dice Gerardo Jiménez: dice, la comedia y la risa son medicina pura. Estos cinco grandes han hecho más servicio público social que miles de instituciones. ¡Qué bonito! Pero además, aquí estamos hablando con instituciones de la comedia, de verdad, de verdad. Oye, me quedé con una duda, Benito. ¿Qué dijiste tú sobre Paco Stanley que no le gustó a su hijo? Ah, pues que... querían esconder el hecho de que pretendían esconder el hecho de que Paco era adicto. Por eso, entre chiste y en serio, le dije al de Ministerio Público, cuando me preguntó si Paco me daba cocaína a mí, le dije no, yo le daba a él. Como diciendo si consumí. Sí, y yo siempre ¿y tú consumí. También. Y un día yo era del diario. Pero sí ya estaba harto de hacer ricos a los dealers. Cuando me enteré que un dealer tenía departamento y Ferrari en Cancún. Y con todo lo que tú con, te metes. No, nomás yo, varios, ¿para qué banconeo? Entonces, yo todos los días en la mañana tenía mi clavo en el vestidor y me iba y me atendía yo para pasar el día. Y un día llegué y estaba mi esposa haciendo limpieza del vestidor y no pude sacar mi clavo porque me tiraba todo. Me tiró dinerales al excusado. Me decía, espérate, no eres de Bilbao. Y entonces... ¡Ay, va mi Ferrero! Y entonces, pues, ni modo, tuve que seguir, hacer el día sin meterme coca. Al otro día apliqué la de doble A, pero por curiosidad dije, a ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa, nomás por hoy.
Y así cumplí 2 años diciéndome nomás por hoy. Solo no le hoy. Quería yo decir a mi esposa, porque nunca me creyó que le decía yo que ya la había dejado. Okay. Que la... Entonces, hasta que cumplí 2 años, le dije... Llevo 2 años. ¡Ay, Chuchu, no! Llevo 2 años, ya no estoy diciendo que la voy a dejar. Ya llevo la dejé. Llevo 2 años que la dejé. ¿Y quieres ver mi clavo? Ven. Y fui y le saqué, ya estaba toda chiclosa, había valido madre, pero era un buen guato. Bueno, después de que la dejé, de eso del delirium... Se la vendió a Carlos. No, se la iba a regalar a una amiga. Y te compraste tu Ferrari. No, ¿sabes qué me pasaba, Adela? De repente soñaba yo que me metía y sentía yo de la magnífica. Sentía yo así como me pasaba por aquí y me despertaba yo enojado. Decir, qué poca madre. Me quedaba yo así. Espérate, pendejo, estás soñando. Cálmate. No te metiste nada. Pero sí, sin ningún tratamiento, sin tener. ¿Tú solo? Solito. Y así solito. Y bueno, el alcohol lo tuve que dejar porque con Paco Stanley me creció el hígado 2 puntos, 2 grados. Entonces el doctor me dijo, tienes una hepatitis por fatiga de hígado. Estás a un punto de la cirrosis y no hay nada para eso. Ok, entonces tuve que dejar de ¿por chupar. ¿Por qué por estar con Paco? Porque Paco provenía de las dos razas más pedas que hay sobre la faz de la tierra. ¿Cuáles son? Inglés, Stanley, inglés, y albaitero, gallego. Sí le mete. Le meten durísimo desde chiquitos a los gallegos, les dan este... Pero entonces tú con pero él tomabas yo porque mucho. Disfrutaba, lo disfrutaba con él y me reía yo mucho, lo hacía reír mucho. Entonces gozábamos a toda madre, nos la pasábamos muy bien. Pero ya no pude seguir tomando y eso me alejó un poco de paz, ya no me podía yo quedar en las noches en la oficina. Porque me decía, bueno, date un toque y te vomitas, güey. Y sí, nomás la olió tantito y luego no se fue a vomitar. No aguantaba, Paco. Y entonces cada función es a las 5 de la tarde el día que... Porque ya se enojó porque no decimos nada. Exacto. De ¿A qué hora son las funciones? No, yo no me enojo. Yo, ¿a qué hora son las...? Eso me dijeron, vamos a anunciar la obra. Bueno, anúnciala, pues. Anúnciala, pues. No, papá. Yo no tengo tiempo. ¿A qué día son las funciones, Alex? Miércoles, no te dejo hablar. No, sí. Miércoles y jueves, todos los miércoles y todos los jueves... De octubre y noviembre. Octubre. Todavía estamos en septiembre. 20. Y posiblemente lo logremos hacer también en noviembre. Diciembre es pésimo para los teatros. Oh, sí. Esta obra la íbamos a iniciar en Estados Unidos, pero como no les dieron la visa a los que se quisieron pasar de mojados. ¡Ah, él es gabacho! ¡Benito es gabacho! ¿Tú eres gabacho? Sí, es gabacho. Bueno, Kind of. Ok, cuéntame de Liza Minnelli. Ah, pues que... Buena historia, ¿no? En Las Vegas yo no me imaginaba que tuviéramos ese público. Polanca, Liza Minnelli, Tony Bennett. Iban al cabaret a vernos trabajar, al Caesar's Palace. Ahí debuté. Frank Sinatra. En el Caesar's Palace. Frank Sinatra también. No, Sinatra no. Puta la historia de Frank Sinatra a toda madre. ¿Ves? Pero ya no les voy a contar porque ya me está viendo. Feo. ¡No, cuenta! No, cuenta, oye. Estaba, yo todavía no entraba a los castros y estaban en Chicago trabajando en un lugar de mafiosos. Y terminaron de hacer el segundo show, se estaban cambiando y llegó Sinatra con 17 personas. Y les dijo el dueño, acaba de llegar Sinatra, qué onda, friega. Y luego no se pusieron la ropa y bajaron a cantarle a Frank Sinatra. Claro, ¿okay? Claro. Y al final Arturo le dijo, señor Sinatra, nosotros ya habíamos terminado. Y como llegó usted, que francamente le cantamos fuera de serie, decidimos hacerle el show. Ahora, en retribución lo único que le pedimos es que cante con nosotros una canción. Ah, what the hell, dijo. Me la he hecho. Ok, ya. Y se subió y cantó You Make Me Feel So Young.
con ellos. A la postre se cruza Gualberto con él en el Caesars Palace en Las Vegas y todo, llegó muy chingón. ¡Ey, si no, se pasó el quiero que nos no oiga! ¡Peló! ¡Pero ya no lo peló! Me dijo, no. ¡Ni me saludó! O sea, que ese mito de que éramos artistas consistidos de Sinatra no es cierto. No, pero Tony sí Bennett, se echó su rola sí, con ustedes. Sí, se echó una rola con nosotros y Tony Bennett sí cantó con nosotros y sí y le grabó. Liza también. ¿Eh? Liza también. Bueno, bueno, es que en los casos debutaron en el programa de Judy Garland. Cuando llegaron con ella debutaron. Y resulta casualmente que también esa noche debutó Liza Minnelli en el programa de su mamá. Y los padrinos fueron los casos los que le dieron la patada. ¡Ándale! Yo también trabajé con grandes, con Sammy Davis Jr., con esta cantante francesa, Edith Piaf. Porque yo era ayudante de mesero en el patio. Te lo juro. Trabajaste. Te lo juro, fíjate lo que es la vida, cómo da vueltas la vida. Fíjate. Te juro que yo fui ayudante de mesero en el patio y conocí, bueno, grandes shows. Bueno, Edith Piaf, qué manera de cantar. Sí. Entonces, a la vuelta de la vida, la teleserie de José José, yo fui el administrador del patio de este. No me acuerdo ahorita. Pancho Aguirre era Pancho el dueño y el administrador era Manuel Flores. El hombre de la lámpara. Que te recibía en este momento y en el señor Luis de Alba. ¡Qué barbaridad! Era muy folclórico. Fíjate, un día, una Navidad, llegó ese don Manuel. Hace uno el sacrificio de venir a trabajar en Navidad porque usted lo pidió así. Una cenita, ¿no? Algo de comer, algo que festeje yo en la Navidad. Pero ¿cómo no? A ver, unos pepitos para Benito. Mira qué poca madre. Y un cafecito, y un cafecito también. No, pero yo debuté ahí en el patio con los hermanos Castro un día que le dio hepatitis a Gualberto. Ah, ahí ok. ¿Entraste tú? Sí. Mira. Haciendo la primera voz. Y pude con el paquete. Wow. ¿Y tú, la palabra canta qué? La palabra canta, sí, no, yo vengo a anunciar la obra. Sí. Pues ya anúnciala de una buena vez. Los invitamos al Teatro de los Insurgentes. Eso es. Que vamos a estar miércoles y jueves. En tu cámara. Sí, tú también vas, sí, sí. Miércoles y jueves a las 8 de la noche. Se van a divertir, la van a pasar muy bien, la van a gozar. Y tiene un monólogo Luis de Alba. Porque hablamos de las mujeres, okay. De todo lo que hacen las mujeres cuando estamos casados. ¿Por qué será que las queremos tanto? Cuando somos novios, cuando somos amigos. Entonces hablamos de todo lo que pasa con lo que las llevas al estadio y todo lo que dicen las cosas. Y las llevas al súper y tú tienes que llevar el carrito. Entonces. Te llaman y te dicen, vete a formar aquí. Ah, sí. Claro. Y le dicen, claro. De todas las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Entonces, las llevamos al fútbol y dicen, y oye, cuando es tiro de esquina, se salen a la calle a tirar. A la esquina. Sí, sí, sí. Y cuando es penalti, se los llevan a la cárcel. ¿Quién escribió la obra, dicen? Un argentino que se llama Daniel. Ok. Dotal, ¿no? Dotal. Daniel Dotal es un argentino. Dátola. Los argentinos. Daniel Dátola. Dátola, no, porque no tiene acento. Dátola. Dátola Jomeni. O sí tiene. Ah, no, sí. No, Dátola porque es italiano. Dátola, sí. Mamá. Pero son italianos. Del pueblo de Nápoles. Ok, ok. Pues, y está. Entonces, ¿sí vas? ¿Cuándo es? El 5 de octubre. ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! ¿A qué hora? Dile, ¿a qué hora? ¿A qué hora? A las 8 de la noche. Una sola función. ¿En dónde? No es que no aguantemos. Hacemos una porque es lo mejor. Sí. Y no hay intermedio. Ah, sí, dicho. ¿Pero qué teatro? ¿Pero en qué teatro? En el Teatro de los Insurgentes. Pero nomás es el mejor teatro de la ciudad. ¿Nomás de octubre? Octubre, yo creo que sí, ¿no? No, ¿por qué? Pues noviembre también. Ojalá. Yo doy un paticinio. Por eso quiero invitarlos. Vayan, si no, yo voy a. ¿Sí van a ir? Sí. Sí. Sí van a ir, sí. Sí van a ir,
Sí. Oye, Luis, tú cuéntanos del mundo de Luis de Alba. A ver, yo creo que todos han hecho muchas cosas, tienen años en esto, ya lo dijeron, pero hay personajes entrañables, ¿no? Para ustedes también debe haber. En el mundo de Luis de Alba, los personajes también bien entrañables. Sí. Sí, son los que uso cuando salgo de show, todavía la gente los recuerda. Eso. Y con los que hago películas todavía, la semana pasada, la última que hice, Juan Camaney. Okay. Bailo tango, más que si le pego duro, tengo viejas de montón. Y tururú. Okay. Y tururú. Pero hay otros personajes. Hay otros, también. El ratón Crispín. El ratón Crispín. Jackson. El perro Ration, en inglés. Pirurris. Juan Pirurris, claro. Juan Penas. Sí, ¿papá? Grandes personajes. Sí, 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 sí. ¿Cómo le hacía el ratón Crispín? Te amo con pasión jarocha. ¿Meten alguno de estos personajes en la obra o no? No, es una obra de teatro. Hay obras que sí puedes hacerlo, como el Tenorio. Ajá, y rompes que metes a tus personajes. Sí, rompes la cuarta pared y te metes con la gente. No, esta es una obra de teatro. Además tiene su mensaje. El monólogo que dice Luis al final nos salva a todos de lo que dijimos de las mujeres. Ok, de conclusión. Pero, exactamente. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que para qué hablamos tanto si finalmente las queremos. Necesitamos y hay madres y hay hijas y la mujer es un elemento importantísimo en la vida de todos. ¡Es cierto! ¡Bravo! ¡Aplausos! Y Benito dice también que... ¿Qué es lo que dices tú de las suegras y los suegros? Yo soy un misógino por cómo me ha tratado la vida. Varios divorcios, traigo mi acta de matrimonio dirigida a quien corresponda. Porque... Yo te digo de las suegras y los suegros, que no hay chistes de suegros. Porque hablamos de que, a ver, tú has oído, me regañan por hablar tanto de las mujeres y me dicen, de las suegras, luego, ¿tú has oído chistes de suegros? No, no hay. Esa es una muestra fehaciente de que los chistes son nada más que de suegras y es una muestra de que el diablo existe y está aquí en la tierra. Que bien habla de la suegra. Sí, exacto. Les vayan a decir misóginos, machistas. Nos lo van a decir. Sí. Nos lo van a decir. Pero al final aparece. Salva Luis con el monólogo. No, y con la situación que me ocurre y todo. Todo okay. Se da para. Okay. Y Aneta, ¿cuántas veces te has casado? No, Gualberto es el que traía 7 matrimonios en su haber. ¿Tú cuántos llevas? Yo llevo 2 nada más. Ah, bueno. Y varios arrejuntes, pero así matrimonios 2, tengo 3 nietos. Tengo, sí. Sí, pues ni sabes porque de los arrejuntes que es, la cierto, tengo 4 porque también tengo mi nietecito, tengo un hombrecito y tengo una hija que canta divino, precioso. Soy muy feliz. Qué bueno. ¿Dirían que este es un gran momento de su vida? Sí, sí, sí lo es. Sí, es sí, que lo están es, muy claro, plenos sí. Y están muy felices. Muy tranquilos. No, bueno, pues la verdad sí. Es que, a ver, los veo bien, están sí, trabajando, que eso es una bendición. Eso ¿no? Sí. La neta. Nos dicen los elotes por tiernos. Sí, exacto, bien tiernos. Y por celosos. O sea, dirían y por celosos. Que no han cometido este gran pecado que es no ser feliz. Todo lo contrario, han sido felices. No. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, sí, lo la verdad. Sido. Oye, César, en Vecinos, ¿sí? Octavio Caña, pues era tu hijo. Mi hijo, claro que sí. ¿Cómo te cayó esto a ti? ¿Qué cosa? Terrible. Fíjate que yo entro, me habla el señor Derbez, Eugenio, para ser Vecinos. Entro a la oficina del señor Derbez y me enseñan a Octavio Caña. Y me dice, mira, él va a ser tu hijo en la serie y se va a llamar Benito. Entonces llego y le digo, oye, ¿qué vas a hacer mi hijo? Y me dice, sí, ya, pues mira, aquí está Benito. Y digo, está Benito. ¿Y te vas a llamar Benito? Y me dice, sí. Y digo, ¿y en la vida real cómo te llamas? Y volteé a verme para arriba así porque tenía 5 años. Y me dice, yo me llamo Octavio.
y se me remueve todo, Adela, porque acababa de morir mi amigo Octavio Galindo, con quien hice Marco contra los eunucos, okay, con Héctor Bonilla. Y se acaba de morir Octavio Galindo, entonces pensé, y se los digo en serio, en ese momento dije, lo que es Dios, se lleva un Octavio y me da otro. Y lo que es Dios, ya no tengo ninguno de los dos, sí, Octavios. Pero pues así es la vida. Y pero tenía, tienes a tu Benito. Y tengo a mi Benito. Así es la vida, y yo he dicho y lo sostengo. El programa siempre gustó y hay muchos vecinos, y estaba Don Paul Ortín, una institución en la comedia con 75 años de actor, y había mucha gente, pero si tuvo mucho éxito en el arranque el programa, no fue, según mi humilde punto de vista, por ningún actor, ninguna actriz, que no sea Octavio Ocaña. El que tenía más ángel, el que tenía más belleza como ser humano, como actor y como todo, se llamaba Octavio Ocaña, y siempre le viviré agradecido, porque el arranque del programa, sin lugar a dudas, el éxito se debió a él. Fíjate, qué bonito. ¿Y cómo te enteras? ¿Cómo conoces la noticia? Estoy viendo la televisión, y oigo la noticia y digo, seguramente es un error, porque había acabado de trabajar con él. Yo tengo una buena amistad con su padre, también se llama Octavio, y digo, no, pues seguramente es un error, y empiezo a ver las noticias y te empiezas a empapar de ellas, te das cuenta que desgraciadamente no fue un error ni una falsa noticia, y de alguna manera en el programa le hemos rendido homenaje, y siempre va a estar presente, que se me hace también un acierto del productor de Elías Olorio, de que siempre va a estar presente Octavio. A veces se ve una imagen de él, a veces se ve un ave que no lo recuerda a él, a veces muchas cosas, pero como dijo el señor Elías Olorio, y es cierto, Octavio o Benito siempre estará en vecinos y en nuestros corazones. Y así te enteras tú de la noticia. Me entero viendo la televisión. Pero pasaron muchos años juntos, entonces, muchos, pues desde los 5 años. Desde los 5 hasta los 22. Hasta los 22 y éramos buenos amigos. Qué jovencito, ¿verdad? Sí, híjoles, qué triste. Éramos buenos amigos, y ya ves que no quería ser actor en la serie, y lo obligábamos a hacerlo, y reía mucho conmigo cuando lo disfrazábamos de la Chilindrina, o de Geisha, o de Gloria Trevi. Tantas cosas que le hacían los papás explotadores, que es la gran actriz Ana Berta Espín y un servidor. Y siempre siempre me llevé muy bien con él. Ahora con sus hermanas, que son unas gemelas muy bellas, que también han ido al programa de alguna manera para rendirle un homenaje a su hermano. Triste historia, la triste verdad, historia, muy triste, corta y duele, vida. Y duele también Octavio Galindo, y duelen también tantos amores que se nos han ido. Sí, yo creo que a todos, ¿no? A todos se nos han ido amores. Ese es parte de la vida. Octavio Galindo era el charro, que lo deben de recordar en Papá Soltero, era el amigo de César Costa. En el programa, el amigo soltero, ahora sí que es soltero. Sí, sí. El buen Charro Galindo, un actorazo. El Charro Galindo le puso Julio Castillo. Julio Castillo, un director tan bueno, un director de teatro tan bueno, que hay un teatro en esta ciudad. Con su nombre, que se llama, claro. El del Bosque. Exactamente. Se le pusieron Julio Castillo. Julio Castillo, y Julio Castillo le puso el Charro a Octavio, porque Octavio era de Hermosillo, Sonora. Y entonces hablaba muy atravesado, como los de Hermosillo, y le decía a Julio Castillo, le decía, oye, eres muy charro. Entonces se le quedó el charro Galindo. Sí, que me para que ustedes que son alcohólicos recuerden algo bonito en Sonora. Hay una bebida bacanora en Sonora. Y entonces me decía el papá de Octavio, don Melitón, me decía, ¿te acuerdas que ayer tomamos bacanora? Y le decía yo, sí. Me dijo usted que era el más rico porque hacía perlitas. Tú mueves la copa de bacanora y se hacen unas burbujitas que dice que hace perlas. Ah. El bacanora no hay marca en el bacanora. No hay marca. No, se hace en la sierra de Sonora. Y entonces me decía,
¿Te acuerdas que nos tomamos uno? Decía yo, sí, me dijo que era el mejor, que porque hacía perlitas. Decía, no, era una porquería. Pero ¿cómo, don Melitón? Sí, mira, el de ahorita es el bueno. Mira, mira cómo hace perlitas, pruébalo. Y lo probaba y yo, ah, sí, no, está bueno. Y no hace crudas esas, no, sí está rico. Pues al día siguiente le decía, ¿Te acuerdas? Ah, no, ahora sí, nos tomamos el mejor. No, era un asco. Cada día te traía uno mejor. ¡Qué maravilla! Todos los días me tomaba el mejor Bacanora. Y si es una, se lo recomiendo, cuando tengan la oportunidad de probar el Bacanora, primero muévanlo así y se hace perlitas. Oye, pero espérame, ¿qué bebida es? ¿Es un...? Es un... como el mezcal. Aguardiente. Un aguardiente, pero se hace en la sierra. Y se lo toman los mineros. ¡Ándale! Sí, y don Melitón no era minero, era el papá del charro. Y el charro y yo tampoco éramos mineros, pero casi, casi amanecemos unos metros debajo de la tierra. Porque diario nos tomábamos el bueno, sí. Oye, ¿y no da cruda, de verdad? No da cruda. Bueno, pero ¿cuántos te echabas? Bastantes. ¿A varios? Bastantes. Okay. Y a una esposa, una ex esposa, le dije lo de que no daba cruda y que las perlitas y todo eso, y andábamos de gira con el señor Lechugas y el señor Salinas, y al día siguiente en el camión que andábamos, ya sabes, camión con camas y todo para la gira, le digo, oye, ¿verdad que no te dio cruda? Y dice, no, y la veo toda rozagante, pero con la nariz roja, no, perlada de sudor. Como el vaso, pero no, la pobrecita. La cruda, pues claro que le dio. Sí, le dio las perlitas del Bacanora. Sí. Oye, que si cantas la canción del Huicho Domínguez, pide la gente. A ver, venga. Claro que sí. De pie, venga. ¿Ah, te tienes que parar? Sí. Déjalo. Venga. ¿Cómo va? Si tú quieres bailar, si tú quieres bailar, el premio mayor. Si tú quieres vivir, si tú quieres gozar, el premio mayor es para ti, te lo vas a ganar, el premio mayor. Eso. Venga, el premio mayor es para ti, te lo vas a sacar. Ay, el premio mayor. El premio Eso es lo más mayor. Importante, lo vas a sacar. El premio mayor. Mira, yo te quiero decir una cosa, si los compañeros me lo permiten. No. Espérame, pero que la del hombre es respetable. También. Les diré que fui un don nadie y ni una chica se fijaba en mí. Ey. Por muchas cosas he logrado y tengo satisfacción. Y ahora soy un hombre que les causa admiración. Porque tengo mis chamacas y millones de a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. Mira, me da pena cantar delante de Benito porque Benito se canta, pero yo no canto ni en el baño, se va el agua. Pero te quería decir una cosa. Dime. La mayor parte de mi vida fui un cobarde. Fui un cobarde la mayor parte de mi vida. ¿Por qué? Porque por historia. Por alcohólico. Pero fíjate que yo siempre me recordé toda mi vida de Malcolm contra los eunucos. Porque Malcolm era un motivador, era un líder. Y entonces todos creen en el líder. Todos creen en el líder. Y en el momento en que el líder los manda a la lucha, el que se raja es Malcolm. El cobarde es Malcolm. Así es. A mí se me quedó muy clavado en mi mente esas, porque vi 30 veces la obra en el granero. Con Héctor Bonilla. Entonces, sí. Cuando dejé de tomar, dejé de ser Malcolm. Eso. Cuando dejé de tomar, me volví un hombre responsable y valiente. No valiente de trancazos, sí, ni de tener muchas mujeres, ni de tomar, sino de verdaderamente valiente de ser un ejemplo para mi hijo. Para mí. ¿Qué edad tiene tu hijo ya? 14 años. 14 años. Y entonces, actúa, canta. Actúa, canta, baila, tiene un pegue. Decía mi mamá, de una espina nace una flor. Y es galancísimo, está preparando, lleva 8 temporadas con, fue una familia de 10. Mm. Ha trabajado telenovelas, teatro, ha hecho todo. Y es precioso, mi hijo. Entonces, yo dejé de tomar por él. Porque dije, un niño no tiene la culpa. Y entonces no sería un cobarde, sería un maldito. Sí. Si yo se hiciera
sufrir a mi hijo, porque son los niños, si educamos a los padres, son los niños los que van a hacer la verdadera transformación de México, ¿no? Ay, no digas esa palabra. ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te paga? Ñaña. Y si es la cuarta peor, dice, si es la cuarta peor. A mí este cuate me trae fin. Está fin. ¿Por qué no? Te traigo fito. Antes hacía yo. Ahora hago. ¿Cómo haces en lugar de ah? Pero ¿qué días va a ser la función? Ah, miércoles y jueves. ¿Sí vas a ir? Sí, voy a ir, sí. ¿Dónde va a ser? ¿En qué teatro? En el Teatro de los Insurgentes. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. Vayan, la van a pasar bien, se van a divertir y nos van a ver a todos que tenemos ambulancias afuera y todo. Ya hacemos. Y hacemos todos. Eso. Nomás quiero decirles que hay una sola ambulancia aquí afuera. No, pero ahorita estamos muy bien. Están muy bien. Hasta ahorita vamos bien. Exacto. Tú ya no tomas nada tampoco. No. Me da pena. ¿Qué les ofrezco? No, yo no tomo. Agua, un refresco. No, yo me tomé un refresco, como dicen en España, una gaseosa. Una gaseosa. Una gaseosa ahí afuera, pero no, yo estoy muy bien. Oigan, gracias. ¿Cómo ahora? Pues supongo que tienen que cuidar más su salud, ¿no? Con sí. Lo que comen, con lo que toman. Todo. Hacen un poco de ejercicio. ¿Qué? Sí. A ver, yo cuéntame. Sí hago ejercicio diario. Por el requerimiento médico de que tengo que hacer una terapia de una operación que hace un año exactamente tuve, donde se me fracturó la cadera, donde se me rompió el fémur y la rodilla. Entonces, me daban dos años para caminar normal y en un año ya me lo eché, porque nado diario y hago mi terapia diaria. Diario. Bueno. Ah, qué bueno, qué bueno. Y yo no nado nada porque no traje y además me ando. No, es chiste. Yo no nado nada. No, además se tarda media hora en ir y venir. Es un chiste más viejo que mear contra la pared. Es viejísimo ese chiste, no te preocupes. Oigan, pero han hecho de todo, han hecho teatro. Sí, cabaret, que ya no hay. Adela, ya no hay cabaret. Yo como te decía, Alex, me dice, vamos a hacer cabaret. Y le digo, ¿quién va a dirigir, Alex? Y dice yo, le digo, ay, dirígelo bien. Para que dure. Y lo dirigió también, que estuvimos un año. Un año, de mira. Lunes a sábado. Dos shows diarios. El primero a las 12 de la noche y el segundo anunciado a las 2 de la mañana. Que nunca empezábamos a las 2. Siempre tarde. Como 2 y media, cuarto para las 3. ¿Hace cuánto entonces, fue eso? En 75. Entonces ya cuando yo llevaba como 8 meses de hacer diario, los dos shows diarios, le decía a Alex, no lo hubieras dirigido también. Sí, no, sí, ya muy cansado. Yo hice cabaret el año pasado con una obra que se llama Amor de Tres. Ok. Entonces estábamos en el Foro San Rafael. Pues nos fue muy bien. Nos fue muy bien. La gente tiene ganas de ver el cabaret. Pero ya no hay. Nosotros teníamos una orquesta, teníamos un ballet cubano, estaba Latin Lover, estaba, bueno, mucha gente. Y la gente agradecía mucho el cabaret. Yo era el cómico, el chistoso, y entonces nos fue muy bien, muy bien. Mala administración, no sé qué cosa, tronó. Pero lleno, hicimos 6 semanas llenas y la gente salía encantada. ¿Qué piensan de la nueva comedia, de lo que se hace ahora? ¿Alguien quiere hablar? Pues yo digo que de yo... los estandoperos. Yo digo que México es un país donde siempre, Adela, siempre, siempre... ha habido muy buena comedia. Es más, todos conocemos a un peluquero que es mejor que los comediantes o un taxista que es mejor que muchos comediantes. El sentido del humor, ¿no? Del mexicano. Es único. Que si ves a comediantes de otros países, no mencionemos nombres, pero sí yo veo unos que son muy afamados mundialmente y digo que balazotes. Aquí en México jamás los iríamos a ver.
No nos reiríamos, pues. Claro. Un humor muy, muy inocente y muy raro. Muy gringo. Pero sí, así es. Pero aquí en México siempre estupendos. Y si hablamos de ellos, pues te puedes remontar desde Cantinflas para acá. Siempre ha habido, como dice Carlos, siempre ha habido columnas de la catedral, como Cantinflas, como el señor Héctor Suárez, hermano de mi querido Alejandro, como el señor Alejandro, hermano de mi querido Héctor Suárez, como Luis de Alba, como Benito Castro. Don Jesús Martínez Palillo. Don Jesús Martínez. ¿Sabes qué? Que el mexicano, hay gente mucho más simpática. Hay doctores, licenciados. Claro. Miguel Alemán, el hijo, bailaba tap, imitaba clavillazo. O sea, hay gente, doctores que cantan. Pero yo lo vi imitar a Fernández. Yo nunca hablo y no me dejas. Ay, ¿cómo que no hablas? No, pues... ¿Cómo se llama la obra de teatro? ¿Cuál es la dirección del teatro, Insurgentes? ¿La dirección? Sí, Insurgentes Sur. Sí, Insurgentes Sur. ¿Qué número? ¿Dónde estaba el cabaret de Tintán? Juntito. ¿El satélite? Sí, tenía Tinta en un cabaret junto al Teatro Insurgentes. Y el Teatro Insurgentes, de los Insurgentes, Cantinflas lo inauguró con su obra Yo Colón. Exacto. El Teatro de los Insurgentes. Ah, mira. Y el camerino era el 777. ¿Cómo se dice Insurgentes en inglés? In South People. In South People. In South People. Qué bien. Que vean que soy bilingüe. Bueno, y a ver, dame tu opinión de los comediantes de ahora. Te digo que también la gente, nada más que nosotros nos dedicamos a eso. Pero los de la gente que yo respeto a todo el mundo. Exacto, pero ¿quién les gusta? El sol sale para todos. Que cada quien haga su trabajo como quiera. Pero ¿quién les gusta? ¿Qué comediantes ven? Pues no tenemos tiempo, andamos trabajando nosotros. Mira, por ejemplo, la semana pasada fue, o a la antepasada, hicimos un programa de mujeres comediantes. Increíble. Ceci Casanova. Vino Ceci, vino la India Yuridia y vino la Chupito. ¿Sabes quién me gusta de los actuales, de los menos rucos, pero actuales? El Costeño. El Costeño es bueno. Muy bueno el Costeño. Yo digo una cosa, a ver. Los tiempos cambian. Sí, claro. La cuestión, como te digo, no podíamos decir groserías y todo. Ahora existe un programa que se llama La Guerra de los Chistes. Ajá. En donde la cosa es fuerte porque a la gente le gusta. Entonces, la moda cambia, pero el talento siempre, como dice César, siempre está presente en la comedia. Hay grandes comediantes como Albertano, como muchos. Pero de los stand-uperos, ¿qué piensas? Yo del stand-up, a ver, sí tengo una opinión, a ver, venga, muy particular. Yo creo que el stand-up funciona y funcionó y funcionará en Estados Unidos. Creo que hay grandes stand-uperos mexicanos, pero, por ejemplo, yo trabajo mucho en teatros del pueblo, en ferias, ¿no? Entonces, yo he visto que en el stand-up, en las ferias, en los pueblos, no funciona mucho. Creo que el stand-up es como para un lugar pequeño, pero sin embargo me contradice este muchacho que se ha presentado 10 veces en el Auditorio Nacional. Buenísimo, el de Monterrey. Sí, el de Monterrey. Escamilla. Entonces, ¿sabes una maravilla? Es como una especie de contradicción. Me gusta, pero no me gusta el stand-up, porque nosotros estamos acostumbrados. Yo trabajé con mi suegro en la carpa. Paulín el Monaguillo. Entonces, eso era maravilloso. Por ejemplo, en la carpa, uno de los personajes predilectos era el Jotito. Ahora no puedes decir esa palabra, perdón, para los gays, con todo respeto, yo tengo muchos amigos gays, mis respetos y todo. Gracias. De nada. Y entonces, pero en la carpa, el Jotito era precioso. Era una cosa preciosa. La cereza del pastel, nena. La pastel. Una cosa divina, chiquita. Mira ese hombre. En esos lentes te ves hermosa. Mira, por fin se rió. No, sí se ha reído. No, ¿sí? Y además, ahora que vaya al Teatro de los Insurgentes, todos los miércoles y todos los jueves a las 8 de la noche se va a reír mucho. Una ahí sola función. Una sola función. Y resulta que nosotros también somos insurgentes.
Insurgentes de la risa. Insurgentes de la risa. Hay un hombre que es un parteaguas. No, pero no me agarres la piedra, sí, por favor. Hay un hombre que es un parteaguas en la comedia en México. Se llama Polo Polo. Polo Polo. Cuando surge Polo Polo, a muchos se nos retorcía el hocico de la envidia. No. A mí no. Okay. Bueno, a mí sí. ¿Por qué? Porque por el éxito que tenía. Pero gracias a Polo Polo, yo empecé a decir groserías en el cabaret y mi sentido del humor cambió. Porque una cosa es llamarle al pan pan y al vino vino, y otra cosa es de andar disfrazando, y que si el hijo de ese no sé qué, sin decirlo abiertamente como debe de ser. Y gracias a este señor, porque al final de cuentas el trabajo que Polo yo lo hacía, que era un chiste, hacerlo de 15 minutos. Que es un poco lo que es el stand-up. O sea, claro, la gente cree que el stand-up es de ahorita, pero toda la vida. Toda la vida es pararte solo en un escenario. Verdaguer. Decía, entré a un restaurante, me senté a tomar una sopa abajo de una gotera. Me comí la misma sopa 3 veces. ¡Qué lindura! ¡Qué lindura! Aquí era pariente del Verdaguer, el de Amanda. A cara limpia, con smoking, como un duque. Y originalmente salía con un violín. Y tocaba el violín en una escalera. En una escalera. Y un día se cayó y se rompió la muñeca. Y mi papá, que lo conocía en el teatro, le dijo... Estaba muy preocupado, le dijo, ¿preocupado por qué, Juan? Y es que ahora, sal sin la pinche escalera y sin el puto violín. Claro. Sal y haz tu trabajo que haces ahí arriba. Y acabó con el cuadro igual, ¡gila! Con su teléfono. Con su teléfono. Claro. Ese acabó con los patillos. Que se ponga. Que se ponga. Hablo con el enemigo. Sí. Oigo, ¿qué? No pueden atacarnos más tarde porque tenemos trabajo. Oiga, son ustedes los que ponen los alambres con pinchos. Pues hijo, no ganamos para pantalones. Le faltaba una pierna a un señor porque fue al África y se puso los prismáticos al revés. Y vio y dijo, ¡ah, la lagartija! ¡Y el cocodrilo! ¡No! ¡El cocodrilo! ¡Le comió la pierna! ¡Ah, la lagartija! Y hace ratito hablábamos de otro, Lucho Navarro. ¡Ah, Lucho Navarro! ¡Qué chileno! ¡Ese era divino! ¿Sabes que Lucho Navarro se le movían los ojos así? Le digo, oye, Lucho, ¿y por qué se te mueven así? Dice, es que me tuvieron en una hamaca. Polo Polo empezó en el Keops. ¿En el Keops? En el Keops, en la zona rosa. ¿Qué? ¿Qué? A la vuelta de Villa Florencia. Iban a ver mi show. Sí, y enfrente estaban los hermanos y amigas con Laura Flores. Con Laura Flores. Hermanos y amigos. Sí, Gerardo. Buenísimo. Y Marcos, claro. Sí. En el Boboli. En el Bar Boboli. El Boboli Bar. Sí. A mí no me tocó ir, pero yo ya le oía mucho mencionarnos. Yo un día le pregunté a uno de los capitanes de ahí, del Marrakech, porque era mi casa y vivía yo, y le digo, oye, ¿quién es este güey Polo Polo que tiene tanto éxito? Ya vendía miles y miles de cassettes con chistes, ¿no? Sí, con la carrera de caballos. Viene a verlo a usted todas las noches. ¿Cómo? Aquí se para con nosotros, con los capitanes en la puerta del lugar. Aquí se para y se ríe mucho y le festeja mucho sus cosas. Yo, órale, ya ahí ya me cayó a toda madre. Claro, o sea, ya me cayó mejor. Ya no se le retorcía la boca de la envidia. De la envidia. Qué bueno es Polo Polo. Yo hice una entrevista con él. Ya tiene un buen... ¿Qué tendrá? Como 8 años. Una maravilla, el Polo. Vean esa entrevista. Yo... De verdad, ¿está en YouTube? Sí, está en YouTube. Okay. No dejé de reír un solo momento. Estábamos en el aeropuerto y llega una señora y dice, ¡ay, Polo Polo! Y César Bono, y juntos. Y voltea a Polo Polo, mi servidor, y dice,
¿Que no sabía que éramos amantes? Te juro que la señora no supo si reír, llorar, o casarlos. Sí, o casarlos. Porque lo dijo muy serio, que no sabía que éramos amantes y se quedó así la señora. Qué bárbaro, muy lindo. Pero qué padre, porque así se divierten en su vida también. Claro. ¿Cómo está Polo Polo, eh? Malito. Malito. Malito, parece, según todas las malas bocas, que tiene Alzheimer. No me digas. No, pero él dice que no. Él dijo, mis blanquillos, dijo. Sí. ¿Verdad? Pero con H. Sí. Dijo, mis blanquillos mis con huevos. H. Sí. Mis huevos. Porque, por ejemplo, el negro Durazo no los tenía blanquillos. Negrito. No, 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 no. Ay, qué tristeza de Polo Polo. Eso la dice, verdad. Pero vete tú a saber, ¿no? ¿Sabes? Si ¿Sí sabes de los dos viejitos? Dice, fíjate que tengo Alzheimer. Y me dice, no me digas, yo también. ¿Tú también qué? ¿Qué de qué? Ay, 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 ay. ¿Tú eres tímido? ¿Yo soy qué? ¿O eres tímido, antisocial? Sí, es tímido. Soy muy tímido. Era yo muy tímido de chico y a veces otra vez me sale. Entonces yo siempre, por ejemplo, cuando vamos de gira, yo como aparte, pero no por pesado. O, ay, qué mamón, se va por otro. Uh-huh. Sino porque soy tímido y no se me ha quitado. Entonces yo cuando era joven y tocaba, iba yo unos 15 años y no sacaba yo a bailar a las muchachas por pena. Y cuando me atreví a sacarlas, era un comercial de Coca-Cola. ¿Por qué? Y ya, pues ya no bailaba yo, ¿me entiendes? ¿Qué hacías? No, en serio. Bueno, era yo tan tímido que cuando estaba yo en Televicentro, a don Emilio Azcárraga Milmo, lo veía yo venir y en lugar de saludarlo, me escondía. ¿Cómo sería yo de tímido, me entiendes? ¿Qué o sea, te da como... ¿Qué te da como pánico? ¿Qué te da? Pues timidez. Pero es hasta agresivo. Sí, dicen que es bien mamón luego. ¿Soy agresivo? Tú eres agresivo. No, es tímido, un día es me reclamaste porque me estaba yo riendo mucho de tu show en el Marrakech. Estaba yo con el viejo Zavala. Estábamos viéndote trabajar y yo, a mí siempre me has hecho mucha gracia. Ya me siento mal ahorita. ¿Verdad? Pero en el fondo, si le agarras la onda, es un... excelente es y extraordinario amigo. Sí. Yo voy por él, lo llevo, lo traigo, amigo. Lo chiqueo, lo consiento, todo. Haces bien, haces bien. Pero no por eso te voy a querer. Ni te estoy pidiendo que me quieras. Por eso, pero es... Yo nada más te admiro, ya déjame verte. Pero, no, pero déjame decirte una cosa. Mercado de lágrimas. Hay que querer. Mercado de lágrimas. No me deja hablar nadie. Bueno, ya. ¡Ay, qué teatro, ya! No, ya no quiero hablar. ¿Verdad? A ver, venga. Ya se me olvidó lo que te iba a decir. Que al amigo hay que quererlo como es, no como quiera uno que sea. Claro. O sea, yo he visto gente que me puede tratar mal, pero si yo lo quiero, lo quiero. ¿Por qué tienes que querer a alguien como tú quieres que sea? ¿No? Como es. Como es. Yo te quiero como eres, nunca te he dicho mamón. Es la primera vez que te lo digo, mamón. Pero no me duele. A mí, ¿sabes que yo soy un hombre feliz? Estoy solo y soy feliz. Solo soy feliz. No sufro. Ya le hiciste. Soy feliz. Cuando era yo chico, sí sufría yo. Me pegaba en las paredes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque las cosas que pasaban, ahora no sufro con nada. Ni con la pandemia, ni que suba la gasolina, ni quien quede de presidente. ¿Te vale madre? No me vale madres, me río. Soy feliz, ¿entiendes? ¿Cómo es? Sí, soy feliz porque uso mucho la mente. Entonces, yo estoy contento siempre, ¿me entiendes? Y la gente... ¿Cómo sería si yo también soy reventido? ¡Si fuera infeliz! ¿Qué dijo? Nada, suena otra libertad por lo que te está diciendo. Ah, no. Entonces, pues yo estoy contento porque la gente me trata muy bien en YouTube. En YouTube tengo un año y medio y me dicen unas cosas que yo jamás pensé. ¿Cómo qué? Maravillosas, que no te lo puedo decir porque quedo mal. Ah. Pero tú un día métete a Alejandro Suárez y su canal y ve todos los comentarios. Le hice
una tertulia con amigos que tengo, tertulia, le hice una entrevista a Benito. Ah, ok. Y entonces, ¿qué cosa? ¿Has visto los divinos, comentarios? Divinos, divinos, divinos. Y lo, vamos a hacer ya la segunda. Lo que te dicen... Es maravilloso, no lo puedo ¿y decir. ¿Y sabes cuántos llevamos? 80,000 gentes que nos han visto. Y nos dicen cosas maravillosas que yo nunca creí que me dijeran. Pero entonces están en un momento de su vida en el que son felices. Claro. Ya, ya lo otro ya pasó. Ya, sí. Pasó. Ya. Ya. Sí, yo ya hacer no me, drama, preocuparnos. Yo ya no me preocupo. No, no. Sufrir a nuestra edad es la pendejada más grande del mundo. Porque realmente hemos comprendido que todo verdaderamente vale, pasa. Todo que es va. Vanidad de vanidades. Entonces nosotros, por ejemplo, ya admiramos, nos admiramos mutuamente. Y nos lo decimos abiertamente. Qué bonito, sin ningún problema. Qué y formamos una cofradía, porque tenemos una catedral en donde somos las columnas. Luis, ¿qué hagas al Pirurri? Pide aquí la gente. Cada quisiera, ¿no? Pero te voy a confesar, ya estuve bastante tiempo aquí. Ahora, no me importa, pero algunos de los que dedican a hacer comedia, que se les llama saltimbanquis, que están cerca de ti, produce su cuerpo un humor. Me huele a puro papá lo que le dije aquí, pero me aguanto, ¿me entiendes? Te veo tus pantalones, padres, que yo no sé, pero la verdad... Si te hace falta dinero, pídemelo. No, están rotitos. Sí. Están rotos. Están rotitos. Sí, las botas están rotitas. Ay, ¿y los nacos qué? ¿Qué? ¿Qué comen los nacos? Ah, eso es precioso. Eso es lo tradicional. Lo que mencionaste como con orgullo. Y nos íbamos al pozole. ¡Guácala! ¿Y qué otra cosa comen los nacos? Hay unas bolitas negras y cafés que son de la vida. Frijoles, que son de Zacatecas, son de Zacatecas, de varias regiones. Claro, claro, sí, ese es un chiste con doble sentido. ¿Eres apuntador? No, sí, madre, ella, que ella tiene oídos castos. Sí. Adela, pues, ¿cómo va de Zacatecas con los frijoles? Este porque es un pelado el Pirurri. Sí, Pirurration. Yes. Vacation. Y todo lo que dices tú en YouTube, ¿por qué dices esas cosas? ¿Cuáles? ¡Júrale! ¿Ha salido a decir? ¿Qué? Ah, sí, dijo que te iba a reclamar. Que te echas tierra tú solita. ¿Qué he salido a decir? Cosas que ¿no eres que te tú? Echas tierra. Sí, pero ¿cuál de todas? Ah, todas, has dicho muchas. Que ya tú eres otra onda, que no sé qué, ¿no? ¿O no eres tú? ¿Mis antifrases? Eso yo creo. ¿Sí eres sí, tú? Sí, soy yo, soy ¿y yo. ¿Y por qué dices esas cosas? Esas cosas son porque... A ver, ¿ah, verdad que sí? Yo quería preguntarte eso. Pues pregúntalo, pues. ¿Pero por qué dices esas te cosas? Te voy a explicar. Gracias. Porque las redes sociales hoy en día están llenas de coach de vida. Y todos te dicen... ¿Qué hacer para ser feliz? ¿Qué hacer para no deprimirte? ¿Qué hacer? Y entonces yo decidí ser la anti todo eso. ¡Eso! ¿No? Entonces, por eso se llaman las antifrases de la Micha. Porque yo no le digo a la gente cómo ser infeliz, pero sí cómo ser infeliz. No, porque también hay que ser infelices, porque esa es la neta del planeta, que la gente de pronto somos infelices. Ajá. Que no nos vengan con cuentos de que échale ganas y vas a ser feliz. Pues claro. No, ¿de dónde sacas las ganas cuando no las tienes? ¿Ves? No. Todas esas cosas. Dices, pues eso digo. Ya, pues yo te digo, veo. Dijo que te lo iba a reclamar. Pero no me lo reclames, no, no mi te querido lo reclamo. Alejandro. Yo quería saber por qué, si eres una gran mujer, ¿por qué dices esas cosas? Por eso. Para reclamarles a todos estos que se dicen coach de vida y se ganan la vida diciéndole a la gente cómo ser feliz. Con fórmulas, con formulitas. Como si fuera así, ¿no? ¿A dónde voy y compro un kilo de ganas para echarle? Claro. Pues no. Échale ganas. Cuando uno está deprimido, pues no tiene ganas. Déjase dormir, no me estés... ¿Qué ando? Pues sí. Estoy depre. Pues sí, pues sí. Yo dije... Oiga, y la vejez... No sé si llamarle vejez o esta edad sí, por la que atraviesa. Adultos en plenitud. Adultos en plenitud. Juventud acumulada. Exacto, juventud acumulada.
¿Les costó trabajo aceptar esta etapa en su vida? Pues pregúntales a ellos, a mí no me... ¿Tú por qué te veo? A ver, a mí de la movilidad sí me ha costado mucho trabajo. El haber perdido la capacidad de moverme con libertad, me ha hecho sentir mal. Como te decía, pierdes la movilidad en un segundo y recuperarla cuesta mucho trabajo, Adela, y sí, me desespero muchas veces. Me desespero y la gente me dice, échale ganas. Pero pues es la frase. Es lo que estás diciendo. Es lo que les estoy ahora, diciendo. ¡Ahora caigo! ¡Estúpido! ¡Para que veas! ¡Perdón! Pero si no te mataste el estómago. Sí, la osteoporosis. Ya no va a poder tener hijos. ¡Ni modo de tirarme! No, bueno. ¿Ya caíste? Sí, era un chiste que yo hacía, por eso sufro tanto. Ya lo sé, ahora caigo. ¡Ah, ya caigo! Pero en el cemento del estudio. ¡No! Sí, pues, ¿y se lastimó? Sí. Luego dice Juan Derecho con Chucho Salinas y Lechuga en el Teatro Manolo Fábregas. Nos dirigió el señor Manolo Fábregas. Ay, mira, qué maravilla. No, yo he conocido gente que yo nunca pensaba. Oye, verlos. ¿Y Héctor Suárez? Héctor Suárez. ¿Qué tiene? No, ¿cómo acabaron? Pues nos conocíamos desde niños. Sí, ya sé, pero ¿cómo acabaron? ¿Acabamos? O sea, en buenos términos. Pero nunca hemos enojado. No, pero cercano. Sí, oye, desde niños. Somos medios hermanos. Yo sé. Él tiene su mamá, yo la mía. ¿Me entiendes? ¿Pero era tú qué? Pero entonces el Capitán Suárez nos juntó a todos. Yo voy en un avión y un día llegó una hermosa, me dijo, le habla el piloto, que si lo va a saludar. Le digo, sí, voy, llegué y me dice, yo también soy hijo del Capitán Suárez, me llamo Rafael Suárez. O sea, me encuentro hermanos por todos lados. Alex, ¿pero cómo le decías a Héctor? ¿Era tú qué? Yo le decía, eres mi medio enano. era chiquito. Y se enojaba. Yo le decía cosas que nadie le podía decir, igual a Loco Valdés. Con el Loco Valdés era muy difícil meterse, ¿no es cierto? ¿Cómo le decías al Loco del Circo? Con el Loco Valdés era... No, hombre, habla bien. Ahí. ¡Mira cómo tiene su teléfono! Lo voy a apagar, ¿eh? Hay algo que les da miedo la enfermedad. A ver, dime, cabrón. A mí, la verdad, me da pánico la vejez. ¿Qué? Me da pánico no poder tener la movilidad que tengo. Como dices, no poder hacer el ejercicio que hago, no poder hacer las fuerzas que tengo. No, me da pánico, no creo ser tan valiente como César. A mí me da pánico la inmovilidad. Pues no, que eres luchador. Pues sí, precisamente por eso. Lucha, güey. Pues estoy luchando por eso. Yo ahorita me siento de 40 años. Yo me siento de 40 años, me siento joven. Y estás joven. Y yo de 40 años, ya yo me siento y ya no puedo levantar. Fíjate, Adela, que yo he sufrido mucho toda mi vida por el pedo de mi ojo. ¡Ay, me estás viendo! ¡Cállate! Entonces yo saludo a alguien en la calle y trato de ser amable. Buenas tardes. Y hacen así. Bueno, desde niño iba yo con mi papá a las películas y un día me dice, ¿quieres? Va a haber extras en la película, ¿quieres entrarle de extras? Sí, a huevo. Ya me sentaron, pues amigo del director, mi papá, me sentaron hasta adelante en una plaza de toros y había que seguir supuesta acción allá abajo con un señor, ¿no? Al torero, sí, pero era un güey nomás con un paliacate haciéndonos así, cada que hiciera para acá decíamos sol y volvíamos al sol. El caso es que estaba yo sentado hacia adelante y dice el director de entrada, ahí se va a estar realizando la acción, no sé qué, el señor hace para acá, entonces no vean a la cámara, por favor. ¿Y a dónde veía? Entonces, imagínate. Entonces, acción. ¡Corte! ¡Niño! ¡No veas a la cámara! No estoy viendo a la cámara, señora, sí tengo mi ojo. Es mi ojo desobediente.
mi ojo ha sido un pedo. Muy desobediente. Y si sí, ha sido un problema. Es un pedo porque es un defecto evidente que no lo puedes esconder. Me tengo, para las fotos me tengo que poner así para que se pareje más o menos. Bueno, está bien, ¿eh? También le ha encontrado fórmulas. Pues es que hay que superarlo. ¿Pero a qué hay le tienes ganas. Miedo, Benito? ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Alguno dice? Mira, mi amor, le pido a Dios fervorosamente que, por ejemplo, me mande una muerte como a mi primo Jorge Caso. Ya se me fueron los cuatro. Ya me dejaron para cerrar la puerta y apagar la luz. Entonces, Jorge tuvo la fortuna, la bendición de morirse en un solo de congas. Fue a ver a su hija cantar y se echó Guantanamera con un pianista. No había más que el piano y Jorge, y el piano tenía un colchón de plástico así, ¿no? Y ahí estaba tocando las congas, haciéndole como si fueran congas. Y de repente se echó un cuarto, se llaman cuatro sí. en tropical. ¡Pac! ¡Mole! ¡No! Y ahí quedó, ¡qué belleza! Y no, mi pobrecito primo Wallace. ¿Sufrió? Sufrió horrible y nos hizo sufrir. No paraba de llorar, ya no voy a hablar. Ya no. Mi madre decía, hasta para morir se necesita suerte. Arturo, no tuve el dolor de verlo morir. No. Se acababa de casar. Sí. Oh, bueno, yo leí en el periódico. Todos deseamos una muerte que primera no sea dolorosa. Que no hagamos sufrir tanto a nuestra gente. Una muerte inmediata. A mí me encantaría morirme en la escena. Me encantaría. ¿Pero tienes miedo? Yo sí, mucho. Le tengo miedo a la vejez, lo que implica la vejez. Porque mientras tú tengas el espíritu de ganar, el espíritu de luchar, el espíritu de ser, de levantarte y lo que sea, no eres viejo. Eres viejo cuando ya no puedes. Pero ahora, para acabarla de joder, ya se chingó la casa del actor. ¿A dónde me voy a ir? No, ya. Y yo quería ir contigo también. Yo ya había dejado mi American Express abriendo un voucher ahí. Sí. Pongamos otra. Hay que poner otra. No, casa del actor. Lo que pasa es que es difícil cuando hablas de la muerte y sobre todo cuando algunos de tus, como tú decías, César, de tus amores, ya se fueron. Así no, es. Ya no están, ya no están. Y aunque sabemos que es irremediable, pues hay quien le da miedo morir, ¿no? A mí no, en lo personal, no me da nada de miedo morir. A mí me da miedo morir, pero a la vez me daría mucho gusto, porque soy un hombre de fe, y claro. A mí me encantaría volver a ver a mi madre. Y sabes que existe una vida. Volver a ver a mi madre sería para mí lo más fascinante que me podría pasar en la vida. Pues sí, pero lo que se supone que están diciendo todos en su pensamiento, o yo mismo, es utópico. O sea, nadie con nuestros deseos vamos a hacer lo que queramos. Claro, nada más hay un señor que sabe cómo va a ser, y allá está. Claro. Y lo que allá, especular de eso, solo te vas atormentando. Te digo una cosa rápidamente. Sí. Yo tuve la fortuna de muy chavo, de 14 años, en Cuernavaca. Mi tía fue secretaria particular del general Calles. El general Plutarco Elías Calles era espiritista. Y junto con Venustiano Carranza, hicieron una... Madero. Hicieron un pool de gente muy importante que hacían sesiones espíritas de corporificación. ¿Ok? Y yo iba a Ruiz Cortines, iba gente muy picuda a esos eventos. Entonces mi tía los organizaba en Cuernavaca. Y un día que me expulsaron del sistema educativo del Distrito Federal, me tuve que ir a concluir mi secundaria a Cuernavaca. Y le pedí a mi tía que me diera chance de entrar. Y ¿En una de estas sesiones? A una sesión. ¿Y me tocó la fortuna de ver una sesión de corporificación. ¿Qué es eso? Que en tu cara enfrente de ti, de una lucecita así, que se hace una nebulosa y se conforma y se hace un ser humano. Un ser humano.
Y de entrada fue un padre franciscano, justamente en el día de San Francisco de Asís me tocó vivir esa experiencia. ¿Lo viste? Lo vi, le besé la mano y lo oí, lo escuché rezar un Padre Nuestro que no había yo escuchado nunca en mi vida. Y luego mi tía le dijo a un señor que supuestamente era doctor que yo tenía un problema de la sexta, me dijo, tiene un problema, ¿lo puedes ayudar? Y vino y se paró enfrente de mí, ese ser, y me hizo con sus manos que me levantara, y el señor que estaba junto de mí, el señor Más y la señora Más, dijeron, comentaron entre ellos, esto que te está pasando es único y es extraordinario, no aflojes la tensión de las manos, porque estás tomado de las manos haciendo una cadena, ¿ok? Sí. Para darle fuerza al espíritu. El caso es que me levanté y el señor, nadie le dijo que tenía yo, pero me fui y me sobó justo donde tenía yo la lesión. Traía yo en ese entonces un chaleco ortopédico. Ese día no me lo volví a poner. Pero yo sentía cómo me rozaba la túnica de este hombre aquí en mi brazo. Esto lo digo porque yo estoy cierto, convencido de que hay un más allá y que los voy a ir a ver. Y, por ejemplo, el último que se me murió, que fue Javier Castro, el papá de Daniela, llegué de viaje y le hablé a un sobrino, le dije, ¿qué onda? ¿Dónde está Javier? Me dijo, tío, ya lleva 2 días ahí. Le digo, ¿me dan chance de entrar a despedirme de él? Y dijo, déjame, creo que habló con Daniela y Daniela dijo, pero más que de inmediatamente. Javier pidió que tuvieran su cuerpo 3 días porque tenía la creencia, bla, 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 de que tenía que esperar a que su alma se separara, se desprendiera del cuerpo, ¿ok? Y me fui a despedir de él porque estoy seguro, cuando se murió mi hermana Anita, no me avisaron y como a las 3 horas me habló por teléfono la enfermera, me dijo, su sobrino Billy prohibió que vieran, pero ya se murió. Fui al hospital inglés, armé un drama y me abrieron el archivero donde tenía mi hermana hasta el otro día, que el otro quería que ya fuera. Dije, espérate, ahí está su alma, está viendo todo lo que está pasando, déjame despedir de ella. Y fui a abrir el cajón y hablé con mi hermana como cara. Creo en un más allá, definitivamente. Yo también. Y no te da miedo. De ninguna manera. Le pido a Dios, le suplico que una corporificación en mi casa, que se me apareciera mi papá. Puta, imagínate qué felicidad. O mi mamá. Pues sí. O alguno de tus hermanos. Debe de haber algo más. Mis hermanos. Yo tengo una experiencia. Era asistente de dirección de un señor Ramón Sevilla que hacía teatro infantil. Y entonces yo llevaba el camión con la escenografía de en la Mexicali. ¿Cómo se llama? La Rumorosa. La Rumorosa. La Rumorosa. Entonces, entre antes Mexicali de entrar a La Rumorosa, veníamos de Tecate. Y era Día de los Muertos. Órale. Veníamos con el chofer, el cargador y yo. Entonces, de repente, en la noche, esto lo cuento y pues es una cosa que yo guardo en mi corazón. Pero de repente, una peregrinación de gentes enfrente de nosotros, todos gritamos, ¡párate! Y pasamos. Entonces le digo, ¡párate, párate! Vamos a ayudar a la gente. Es que venían niños y todo. Los tres vimos lo mismo con la plática. Órale. Después. Los tres vimos lo mismo, nos bajamos, no había nadie. Nadie. Entonces yo me puse a rezar y me puse a tomar. Me empedé por la experiencia y todo. Pues la tengo bien vívida, la experiencia, y por eso tengo esa gran fe. Tengo miedo a morir, como dice Luis, quién sabe cómo nos toque. Tengo miedo a morir, pero la esperanza es ver a mi madre. Porque estoy seguro que la voy a volver a ver, estoy seguro. Y será una gracia divina que te conceda el Señor. Entonces, yo creo que esto es ejemplo de que los comediantes, antes que nada, somos seres humanos. Claro. Que sentimos, que hemos tenido vivencias. Que lloran. Hemos llorado. Todo nos ha pasado. Yo enterré a mi padre a las 2 de la tarde y se acercó Arturo porque teníamos trabajo en la noche en Villahermosa, Tabasco. Y se me acercó así, también él venía llorando muy fuerte. Me dijo,
¿quieres que cancele Villahermosa? Pues te dije, no, ¿cómo crees? En honor, en homenaje a él, vamos, y cuento los chistes, y hago todo. Y por favor, que no se diga nada. Todavía no había celulares, no había manera de comunicar tan rápido. Que no se, es entre nos. Nada más nosotros sabemos lo que estamos pasando. Lo que estamos pasando. Híjole. Ese es el homenaje a mi viejo. Híjole. Qué fuerte, ¿no? ¿Y? Qué fuerte. Pero mientras suceda. A la gozadera. Mientras suceda, hay que vivir. No las recetas que tú dices, sí, en no, eso. No, no, no. A disfrutar lo que es la vida, sí, sí, con lo que trae la vida. No, ¿no? Mira, cada que despiertas, ya. Ya, dale gracias. Eso, dale, los problemas económicos, los problemas con tu vieja, ¿sí? Los problemas en la calle, los problemas. Pues para eso son problemas. Porque si no hubiera problemas en la vida, ¿qué chiste tendría la vida, no? Entonces hay que agarrar al toro por los cuernos y dicen hay que aceptar. Que para ver el sol hay que pasar, ¿no? Claro. Por ver la luna. Y así es, por la oscuridad. Es. Que te eches un güereja, dicen aquí. Por piedad. Güereja. Güereja. No hay que comprenderlas, solamente amarlas. Las cosas más bellas de esta creación son las flores y ellas. Qué bonito. Tan, tan. ¡Bravo! ¡Bravo! Y a ti, tú no hablas, ¿a ti te da miedo morir? Yo quiero que vayan al teatro. Eso, Alex. No, sí, 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 va, sí, sí. ¿Pero a cuál? Sí, va, ¿qué, sí, teatro? Sí. ¿Qué teatro? En el Teatro de los Insurgentes vamos a estar miércoles y jueves. Es a lo que venimos. ¡Qué divino! ¡Qué bueno que venimos! ¿A qué hora? Y están hablando de todas sus vidas, ¿eh? Ay, pues sí. Claro. La señora es una periodista de altos vuelos, no, que le gusta, no lo hacer, puedo creer, programas interesantes de mucho contenido. Ajá. Dile de la función, no, pero déjanos platicar. Los admiramos mucho, los queremos, ¿qué?, mucho, ¿no? Y pues platicar con ustedes pues siempre es interesante, y es con enriquecedor. El público, ¿tú crees que no nos están agradeciendo contarles todas estas experiencias? Yo creo que sí, yo creo que ¿ustedes sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? ¿Verdad que sí hay? Que sí, que ahora, sí. Las funciones son miércoles y jueves. No, Teatro tú. Bueno, lo voy a decir. Jueves y miércoles. Teatro de los Insurgentes, 8 de la noche durante octubre y noviembre. Y yo hago un vaticinio. El 5 de octubre empezamos. Exacto. O sea, el próximo miércoles. Exactamente. El próximo miércoles. Y yo hago un vaticinio. Que viene. Que después vamos a estar viernes, sábado y domingo y vamos a hacer años. ¡Bravo! Vamos a hacer años. Eso, ya hice el vaticinio. Yo ya hice el vaticinio, sí, del Teatro Insurgentes. No, ¿por qué? Ojalá que sí. Sí, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser. ¿Cómo vas a quitar a la otra obra y todo? Bueno, alterna. Mira, alterna. Mira, te voy a decir una cosa. Yo acabo de escribir una película para mi hijo. Se llama Angelus. ¿Sabes cuál es mi pretensión? Porque mi hijo es un gran, verdadero actor. Que se gane un Oscar con la película. Pues ojalá. Pero yo, todo el mundo me dice, bueno, es un sueño. No, 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 yo no lo considero un sueño. Lo estás postulando. Lo decreta. Yo lo estoy decretando. 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 Y habla, yo a su edad apenas se hablaba. Y mi hijo habla inglés y francés. Wow. Ha tenido otra evolución. Claro. Yo, andaba jalando bolsas a los 13 años. Andaba de vago, de rompiéndome la madre atrás de la Merced en la plaza del Águila y todo. Era un vago. Era yo un vago, una cosa espantosa. Y ahora tu hijo con entonces, otras, ahora posibilidades, mi hijo tiene otras y posibilidades y otras oportunidades. Y Eugenio Derbez con doña Silvia Derbez se ponían a ver el Oscar y le dijo a Eugenio, yo un día voy a estar, ¿sí?, trabajando en Hollywood. Y Eugenio, míralo, Derbez trabaja en Hollywood. Eso. Si hay cosas que se decretan. Ya si tiene su que, estrella. Ya tiene, claro. ¿Cómo? Y si lo decía con doña Silvia. Y se cayó y se le salió el hombro por aquí. El día que tengas oportunidad, pregúntaselo ya, a Eugenio. Ya, a mí me lo contó. Sí. Y además y me veían. Contó también que cuando subió al escenario del Oscar, se le salieron las lágrimas pensando en su madre. Doña, okay. Silvia, doña Silvia. El recuerdo del momento en el que hizo la primera telenovela.
Senda de Pasiones, ¿verdad? Con Héctor Gómez. Sí, claro. La, bueno, pero además, qué actriz también. Ah, primerísima. Pero ella hacía de mala. Ella hacía de mala. Y bellísima. Es que los personajes gran actriz y bellísima. Muy guapa. Muy hermosa. Es más, el Eugenio es guapo y se parece mucho a su mamá. ¿A su mamá? O sea, se parece muchísimo. Guapísima, ella hermosísima. Son de familia francesa los Derbez. Sí. Hoy tú tienes tu familia cerca. Mi familia es de todos lados. O sea, yo soy Queijeiro Bono. Queijeiro es gallego, Bono italiano. Mi abuelo que llegó a México, Queijeiro de Champs. El de Champs es francés. Mira, Europa es tan chiquitita. Sí, es chiquita. Que es como aquí en México, que uno de Mérida con uno de Chihuahua. Claro. O sea, nomás que ahí es un país y otro país, pero sí tengo sangre de todos lados. ¿Y tienes cuántos nietos? ¿Cuántos? Yo tengo 4 nietos divinísimos. Luego te los enseño. Los mayores tienen 16 años. Divinos, María. ¡Ay! Esta anécdota rápida, pero es bonita. Voy a Paramount a hacer un casting. Y entonces acabo el casting y me dice, señor Bono, ¿se quedó usted con el papel? Y le digo, ¡ay, qué buena onda! Me dice, ¿tiene usted 2 hijas? Y le digo, sí. Y dice, y una de sus hijas tuvo una hija que se llama María José. Y le digo, sí. Y si María José tiene 15 años, y le digo, sí. Y si su hijo Luis, le digo, no, mi hijo se llama Leonardo. Y dice, no, le estoy hablando de su personaje, no ¡claro! de usted. Pero todo coincidía. Las 2 hijas, la María, mi hija de la tele. No puede ser. Mi nieta de la tele, María José, y mi nieta de la vida real cumplieron 15 años al mismo tiempo. Oh, ándale. Y ahorita tienen 16 años. Pues sí, estabas clavadísimo para ese papel. No, yo dije, estos de Paramount, ¿cómo son? Y pues sí, ya saben toda mi vida. Investigaron y saben toda mi vida y no, eran casualidades. Fíjate, qué padre anécdota. Y Perdón, no, que ahí salgo de papá de que mencionaste a Gonzalo Vega, de papá de Marimar Vega, que yo también conocí a Gonzalo de toda la vida y me dio mucho gusto trabajar con Marimar, sí. Con la hija, y con la Treviño, una muchacha de Mariana Treviño de Monterrey, no sé si la conozcan. Sí, Treviño es de Monterrey, por favor. Pues esa, ellas dos eran mis hijas de la serie de Paramount. Y mis hijas de la vida real son María Rosa y María del Sol. Y la María José, esa sí fue de los dos lados. Y la María José de fíjate qué casualidad de la vida. La de ficción es hija de Alex Sintek. ¡No me digas! La María José que son bien talentosos. Oh, bellísima. Sí. La de el Alex Sintek. ¿Tú querías decir algo? No. Bueno, las coincidencias, ¿no? Llega un señor de turista mexicano a París. Y ya tomado, se mete a un bar y empieza a tomar y llega otro señor, se sienta junto a él y entonces empiezan a platicar y dice, ¿usted habla español? Sí. ¿De dónde es? De México. Ah, caray, yo también. ¿De qué parte? De la Ciudad de México. Yo también. ¿De qué parte de la Ciudad de México? De la calle de Londres. Londres 34. Yo vivo en la calle de... ¡Hermano! ¡El pedo! ¡Sí, el pedo! ¡Aplausos a todos! Muchas gracias. Y sí, vamos a ir a ver. Ahora sí me levanto. ¿A dónde vas a ir a vernos? Al Teatro Insurgente, Los Insurgentes. ¿Y qué día vas a ir? ¿Miércoles o jueves? ¿Pero a qué hora? A las 8 de la noche. ¡Eso! ¿Y cómo se va a llamar la obra? ¿Y por qué las queremos tanto? Porque vean qué bellezas de mujeres. Ay, aquí están. Muchas gracias. Por eso las queremos tanto. Mucho. Los admiro muchísimo. Felicidades. Gracias. Qué padre verlos juntos, la verdad. Gracias, es aquí estamos. Gozo verlos juntos. Gracias. Felicidades. Gracias. Muchas como gracias, siempre a todos ustedes. Ahí los espero mañana, 9 de la mañana. ¿Cuál es mi cámara? Esa. Ah, por eso. Mañana. Pero ya la dejaron sola la 9, cámara. Sí, ya. Ni quien la pele. 9 de la mañana. Mañana me lo dijo Adela desde San Luis Potosí. Ahí los vemos. Ahí me voy volando para allá. Gracias. Uh-huh. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo trabajas? Gusto recibirte hoy aquí, mi querida, lo voy a decir bien, Elba Araceli Alonso González. Tuvimos bienvenida. Muchísimas Tuvimos gracias. Unos minutos antes para conversar. Me decías que tú eres de Chihuahua, pero que llevas muchos años viviendo en Nuevo Monterrey. León, en Monterrey. Y bueno, a ver, el interés surge a partir, el interés de conversar contigo, a partir del éxito
que te has convertido tú y toda una serie de productos que has elaborado. Cuéntanos un poco, ahora sí que quién eres, cómo empezaste con esto y, pues, cómo es que has llegado a todo el mundo con este producto. Gracias, Adela. Mira, te cuento, yo nací en Chihuahua, Chihuahua. Somos una familia de 12 hijos. ¡Ándale! 12 hijos, mamá, papá, era un caos. ¿Tú una familia la... muy grande. Soy la novena. Ok. Soy la novena de 12. Ok. Soy el sándwich entre dos mujeres. Soy el jamoncito, lo más sabroso. Ok. Mi familia, por casos que se presentan en familias grandes, situaciones difíciles, llegan y se empiezan a casar los mayores. Tenemos que ir a vivir a Torreón, Coahuila. Okay. Ahí desarrollamos escuela, universidades. Nos mudamos después a Monterrey, Nuevo León. Yo llego a Escobedo hace 14 años. Ahí inicia mi vida empezando de cero. Okay. ¿Tú qué estudiaste? Soy neurocirujano. Wow. Soy neurocirujano. ¿Ejerciste? ¿Ejerces? Sí. Ya no ejerzo. Me dediqué a hacer empresas. Dios me permitió crecer con un producto maravilloso. El emprendimiento es lo tuyo, digamos. Definitivamente. Okay. Yo no sabía vender, pero Dios me puso algo para poder venderlo. Yo empecé vendiendo cacahuates, Adela. Empecé vendiendo cacahuates ya siendo médico. Y eso me permitió crear un producto que me ayudó a mí, porque yo era obesa. Mm. Y ese producto me ayudó a mí a crecer y a poderlo estar vendiendo. ¿Cómo es? ¿De qué es? Es la raíz del tejocote. Anda. Algo natural. Ok. Todos tus productos están basados en raíces, plantas, ¿no? Medicina biológica. Okay. Es una medicina alternativa que nos están abriendo un espacio ahora ya en el mercado, teniendo dificultades por las regulaciones de COFEPRIS, pero tenemos la ventaja de que todo es justificado. Nosotros pasamos por las regulaciones que nos exigen para poder llevarlo a todo el mundo. Ok. Nosotros obtuvimos primero el registro de la FDA. A partir de ahí, nosotros pudimos exportarlo. Pero entonces comenzaste a vender en Estados Unidos antes. En Estados Unidos vendí el primer frasquito. ¿De este producto? De este producto. Para adelgazar. Es para bajar de peso. ¿Cuántos kilos bajaste tú? Yo bajé cerca de 76 kilos. No manches. Pesaba 138. ¿Cómo crees? Una mujer muy obesa. Ok. La obesidad nos trae muchísimos trastornos. Muchos problemas, sí. La diabetes, las rodillas, el dolor de huesos, el peso en sí, ¿no? Y sobre todo, la inseguridad. Sí, sí, la autoestima, la inseguridad. La autoestima por el suelo. Aunque yo, siendo médico, pues me sentía, yo decía, yo soy gordibuena. Ok. Pero de gordibuena no tenía nada. Una vez que adelgacé, a los 6 meses, 2 semanas, me convertí en una mujer muy segura y tratando de empoderar a las demás mujeres. Y eso ha sido mi objetivo hasta el día de hoy. ¿Pero cómo descubres? Empiezo yo estudiando medicina biológica. Okay. Me piden una tesis. Y la información que yo tenía era de ese producto lo utilizaban nuestros ancestros. Y lo utilizaban para tener vitaminas en tu cuerpo, para bajar de peso. Y hay una biografía tremenda acerca del producto, pero nadie lo había explotado. Pues yo lo probé en mí y empecé a bajar de peso. Al principio decía yo, esto me está haciendo tonto. Ok. Porque no bajaba nada, porque también la mente es tan poderosa que yo me limitaba. Entonces, no bajaba y no bajaba hasta los 6 meses, 2 semanas. Una vez de que yo bajé de peso de talla 16W a talla 10, yo me sorprendí. Y ahorita ya soy talla 5. Okay. Pero estaba en talla 10 en ese momento. Entonces empecé a hacer publicidad. Alguien creyó en mí, me prestó dinero y empecé a hacer ventas. ¿Quién es ese alguien? Si se llama don Laurencio Nava. Es un hombre que le agradezco en el alma porque me conoció vendiendo cacahuates y me dijo, ¿qué ocupas? Dinero. Y me prestó para crecer yo.
Y ese frasco me lo compraron en Estados Unidos, una chica que vendía en una boutique. De esa boutique empezaron a comprar gente extranjera. Y el frasco estuvo por todo el mundo. Sin todavía registro. No había registro porque yo no sabía ni qué estaba vendiendo. Okay. No sabía cómo se vendía. Ese frasco no sé cuántos tenía. El día de hoy, pues ya está dosificado, ya está manejado de otra forma. Nos ha perseguido la piratería desde el primer momento. La piratería es muy fuerte. Yo no vendo ni permito que se venda en plataformas. Okay. ¿Por qué? Porque he creado empleos. Se maneja, no es multinivel, esto se maneja a través de la venta de boca en boca. O sea, tú puedes comprar, tú puedes vender. Pero ¿dónde compro yo? Con distribuidores autorizados. Ah. Eso sí, nosotros lo registramos, te damos de alta, pero no tienes un contrato con nosotros, eres libre. Lo único que te pido es que seas responsable y que lo que tú compres es porque tú lo probaste, es porque tú ya sabes que es real. Okay. Entonces, hemos trabajado con muchísima gente, o sea, que al principio lo ven y dicen, esto es fraude, ¿no? Esto es algo que no sirve. Pero cuando ven los resultados, pues ingresan a la compañía y se convierten en una familia. El día de hoy hay más de 73 mil personas. Pero entonces sí es un poco multinivel, ¿no? No, porque el multinivel es recomendado. Mm. Tú me recomiendas y yo gano tú ganas por haberme recomendado. Ah, ya. Aquí no. Aquí no hay una línea donde tú sigas con quién. ¿Cuánta gente está distribuyendo tus productos? 73 mil personas en el mundo. En el mundo. Uh-huh. Ok. Luego, ¿cómo obtienes el registro y pues el visto bueno de la FDA? Bueno, la FDA te solicita los productos para hacer los exámenes de laboratorio. Sí. Ellos, una vez que tienen la selección, porque tú mandas a exportar, ellos hacen la selección de 12 piezas, hacen los análisis y una vez que ya los fue revisado, supervisado ante ellos, pues te otorgan el permiso de FDA. Okay. Ahí nosotros empezamos a exportar al mundo por medio de Estados Unidos porque COFEPRIS no me otorgaba el permiso. ¿Y sigues sin permiso? No, nosotros ya contamos con permiso de COFEPRIS. De COFEPRIS. Así es. Okay. ¿Desde hace cuánto? Tenemos 8 años con el permiso de COFEPRIS. Ya. ¿Cuántos productos hay? Ese fue el primero. Ese fue el primero. Y yo creo que es el producto estrella. Y es la base de la empresa. Ok. ¿Y cuántos productos ahorita más? Hay 33. ¿Cómo se llama? Perdona que te interrumpí. Elf Alipotec. Ok. Elf Alipotec. Tenemos 32 productos ahorita, entre productos, suplementos alimenticios y de belleza, porque me metí al lado de la belleza también. Ok. Cremas antiedad, geles reductivos, multivitamínicos, proteínas. ¿Las fórmulas son tuyas? Son mías. Todas son yo tuyas. Yo formulo. Ok. Yo formulo. Tenemos productos para COVID, para manejar tu sistema inmunológico, circulatorio. ¿Y dónde tienes laboratorios? Está en Monterrey, Nuevo León. Ok. En Apodaca. Que es una planta, debe ser grande. Así ¿no? es. Tenemos varias plantas. Ah, son varias. En la ciudad de Chihuahua hay una. En Monterrey, bueno, ahí en Apodaca es donde nosotros manejamos la producción. Ok. ¿Y de ahí distribuyen? De ahí distribuimos. ¿Y cómo empezaste de Estados Unidos, tú eres mexicana, a vender en el mundo? Toda mi familia vive en Estados Unidos. Ok. Yo empecé con la visita regular en Estados Unidos y los familiares, pues que me compraron así las piezas, empezaron a repartir. Soy nacida en Chihuahua. En Chihuahua una amiga, mi mejor amiga, me compra mi producto y se hace un distribuidor. Y ella empieza a vender. Okay. Entonces fue de boca en boca, fue de testimonio en testimonio el crecimiento. ¿Así llegó al mundo? Así llegó al mundo. Así. ¿Vienen y te piden? Me llama la gente y me dice, yo quiero distribuir tu producto. Okay. Porque lo conocí por una amiga, una prima. Pues todo el mundo tiene un familiar. Pues yo tengo un familiar en Chile. Bueno, pues se lo mandé a Chile. Okay. Oye, pero no lo puedes mandar porque no tengo permiso en Chile. Pues hay que tramitar el permiso. Ahorita acabamos de hacer los registros para Colombia. Ok. Y estamos tramitando para Perú y estamos tramitando en el mundo los permisos. Ok. En Europa, porque el producto llegó a todo el mundo. Ya está en todos lados. Así es, entonces, lo consumen. Hay que sacar el producto. Ahora, cuando no tienes estos permisos, y cuando se trata de este tipo de productos, ahora hablamos un poco de cómo has empoderado a muchas mujeres, porque supongo que son muchas las mujeres que distribuyen el producto. Cuando me hablas de 75 mil
73,000 familias. 73,000 familias. Ahora hablamos un poco de eso. Pero, a ver, se habla de muchos productos, ¿no? Y venden productos en línea y esto, y para bajar de peso y para rejuvenecer. Todos tenemos la receta. O sea, exacto. El cielo es el límite para ese tipo de productos. Y entonces ya los conocemos como productos milagro, ¿no? ¿Cómo aseguras tú que tu producto, bueno, de entrada es eficaz? Y número dos, es inocuo, que es no correcto. Haga daño, ¿no? Porque de pronto pues, no hay medicamento que sea completamente inocuo, ¿no? Es correcto. No sé, en la medicina biológica, háblanos un poco de eso, que me parece que para la gente eso debe de ser muy importante, y para mí también, por supuesto, ¿no? Y para todo aquel que quiera consumir un producto tuyo. Recuerda que la herbolaria es la base de la medicina patente, es la medicina biológica. Nosotros lo que hacemos es explotar realmente los beneficios que nos otorgan las plantas, porque tenemos un mundo y una gama tremenda en plantas y frutos que tienen beneficios propios que no lo sabemos aprovechar. Okay. La medicina patente extrae esos beneficios, pero le agrega un excipiente para poder controlar y que sea de patente. Esa es su fórmula secreta. Nosotros no, no te puedo patentar el árbol del tejocote. Claro, es del todos. Es de todos. Entonces yo no puedo hacer una patente por esa fórmula. Lo único que hice fue extraer el producto, lo que es su activo, e ingresar en una cápsula alga marina, meterle extractos de que te puedan ayudar a tu cuerpo, a tu organismo. Pero todo es natural. Okay. Todo. Y en cada producto bien escrito que contiene... La leyenda que debe de llevar la manga o la etiqueta son leyendas que nos exige la Secretaría de Salud. El mismo COFEPRIS y la FDA nos exige un reglamento, como la medicina de patente, que consúmase solamente con receta médica. Bueno, son leyendas que nos exigen y tenemos que colocarlas. La medicina biológica ha estado ahora expuesta y hemos solicitado al gobierno que nos apoye, porque de ahí es la naturaleza de nuestro mundo. Nos estamos acabando el mundo, pero tenemos productos para salvarnos. Tenemos plantas que nos ayudan a salvar. Cuando yo formulo el producto para el COVID, y lo voy a decir así, la Organización Mundial de la Salud aprueba una de esas plantas como beneficio único para protegerte durante el COVID. ¿Cuál es? Es que no la puedo decir en televisión, pero está registrada. Okay. Es un producto básico, es una planta que la Organización Mundial de la Salud la aprobó legalmente. Pero precisamente por ese producto yo sufrí una amenaza. Entonces, pero hemos recuperado muchísima gente, salvamos muchas vidas. Y ha sido beneficioso para miles de familias que lo han podido consumir. Entonces, las plantas que tenemos nos ayudan a nuestro organismo. Te hablaba del producto para que está plus en Estados Unidos y Europa, como es la bebida dorada. Uh-huh. Ese producto nos ayuda a todas las mujeres a mantener un control hormonal. Desde la niña de 12 años. ¿Qué cómo se padece? Y estamos hablando desde una niña de 12 años o cuando empieza su menstruación. Iniciamos desde ese momento hasta finalizar nuestra menopausia. Y tenemos un producto que nos ayuda porque nosotros tenemos la necesidad de 9 especies en nuestro organismo. ¿Tú lo sabías? ¿9? 9 especies ocupa tu cuerpo para estar en armonía tus hormonas. Anda, no, la pimienta, el cardamomo, cúrcuma. Y no las consumimos. Si las consumiéramos, estaríamos muy bien. No, ¿y qué cantidades tendrías que consumir? Son mínimas, ¿no? Pero son diarias. Ah, okay. ¿Por qué los hindús no se enferman? Son los hombres más sanos y las mujeres más sanas. Por todos los productos que ellos consumen. Viven de especies. Entonces, hay que aprender también, tanto cultural como lo que nosotros vemos visual en la gente, en la cultura del mundo,
cómo viven y por qué, ¿no? Vete a aquella gente que vive de la naturaleza. Y dime algo, Elba, ¿tú pruebas antes todos tus productos? Todos. A mí me dicen, ¿por qué tiene una piel tan bonita? Porque me cuido con mis cremas. Okay. Esas cremas yo las formulo desde secundaria. Me gustaba la mezcla. Ok. Sin saber. No sé si lo dijiste cuando ya estábamos grabando, pero tú estudiaste medicina biológica, pero también eres médico cirujano. Soy médico, soy médico cirujano. Ok. Entonces yo me tuve que meter a la medicina biológica porque padecí cáncer 3 veces. Entonces yo tuve que vivir etapas muy fuertes en mi vida, pero viviendo con suplementos. Mi madre muere de un tumor en la base del cerebro y ahora yo tengo un producto para ayudar a tener una calidad de vida. Entonces, por experiencia propia, he tenido que ir formulando las cosas. Ha sido una cadena, un enlace. Ya bajé de peso, tengo que tonificar. Pues me inventé mi fórmula para poder tonificar y un gel. Ok. Ya empecé a tener más añitos, vamos a tomar este colágeno, vamos a producir vitaminas, vamos a hacer una crema antiedad que me ayude y que me tonifique mi piel. Entonces, yo soy un ejemplo de todos los productos que yo vendo. Y lo que hay que decir también, o por lo menos mi experiencia ha sido, cuando yo le digo a un médico, fíjate que hay esta fórmula completamente natural, etcétera, me dice, tómatela, ¿no? Y hay que consultar a un médico cuando se trate de algunas cosas, pues, mucho más serias, digamos. Claro, ¿no? Nosotros lo que tenemos, Adela, es son que... Son suplementos y pueden complementar... Con medicina patente. Exactamente. Hay gente que se niega ahora a consumir medicina de patente y prueba la medicina biológica, y es bueno. También es bueno y es respetable. Pero también hay que tener la conciencia, claro, de que no te va a salvar del todo, te va a ayudar. Entonces visita a tu médico de cabecera para que te indique. El médico te va a decir, si es natural, pruébalo, exacto, tómalo. Exacto. O te hace bien o te hace mal. O te hace bien o no, no te hace mal. Mal. Eso es claro. lo que se repite. Exacto. Mal no te va a hacer, pero consúmelo. Porque también esto recuerda que trabajamos con fe. Voy a tomar este producto porque creo que me va a ayudar. A veces llegamos a extremos. Bueno, incluso la medicina patente, ¿eh? ¿Lo tomas así? Sí, sí, sí. ¿Cuántas aspirinas te puedes tomar al día? Estás hablando de una enfermedad seria, pues es un... ¿no? Ahora, tú me decías hace un rato que empezaste vendiendo cacahuates. Y ahora eres presidenta, ¿no? O CEO, digamos. De soy una, la dueña. La dueña, fundadora, dueña, de esta empresa que por lo que veo es internacional. ¿Cómo fue eso? Porque de pronto alguien pudiera vernos y decir, pues eso, pues son casos muy excepcionales. Y yo sé que tú das conferencias de emprendimiento y de empoderamiento y de superación. Y bueno, tu caso es uno de esos, ¿no? Lo doy por experiencia, porque aprendí a vivir de la nada. Aprendí a luchar, a salir adelante, a no quedarme sentada esperando a ver si se resolvía o alguien me llamaba y me contrataba. Yo tenía que sacar adelante a 2 chicos, uno de 12 y uno de 8 años. Entonces yo tenía que trabajar. ¿Y qué me pusieron en mis manos? Cacahuates. A mí no me dio pena, no me dio vergüenza. Yo tenía que sacar adelante y comer. Me puse en una esquina a vender cacahuates. Esos 2 años y medio a mí me sirvió muchísimo, porque aprendí del dolor humano, a tener empatía, a saber que se puede salir adelante si tienes la voluntad y la fe, paciencia. Lo mío no fue suerte, lo mío fue una bendición, porque cuando estaba en esa esquina yo sufrí acosos, Adela. Pues tenía 35, 37 años y era pesado saber estar viviendo una situación así, pero tenía que salir adelante, preparada y todo, y hasta que este señor me dice, a ver, güerita, ¿qué ocupas? Alguien confió en mí y desde entonces yo me he permitido confiar en la gente. Porque hay mucha gente que me dice, oye, ya, han abusado de ti, te han traicionado, te han robado. Bueno, yo doy la confianza. Si tú me quieres robar o quieres
traicionarme, tú la verás ahí arriba. Yo me abro. Porque confiaron en ti. Ah. Así es una cadenita. Yo siempre he dicho, da para recibir. Oye, y de estos 73,000, pues, ¿cómo les llamas? Distribuidores. Son mi familia, distribuidores. Pues, sí. ¿Qué porcentaje es de mujeres? Es el 85%, si no me equivoco. Por eso yo hablaba del empoderamiento de la mujer. Es el 85%. ¿No? Porque cuando la mujer empieza a generar... Adela, te voy a decir algo sorprendente. Todas las mujeres que han entrado a trabajar conmigo, todas, sin equivocarme, y me pueden ver, han sacado a trabajar a sus maridos. No, pues ya que los corran de la casa, mejor. No, los sacan de trabajar para que ellos... trabajen ahí, porque se convierte en un empleo familiar. En estos 13 años, que en febrero cumplimos, déjame decirte que hay niños que yo los llegué a ver chiquititos y ahorita venden el producto. Ya. Entonces, esto se convirtió en un globo. Y si alguien que nos está viendo no conoce a alguien, ¿no?, que sea distribuidor, ¿cómo pueden adquirir comunicándose tu a la empresa. Ok. Comunicándose. ¿Tú vendes en línea? No. ¿Tú tampoco vendes prohibido en línea? Prohibido vender en línea. Okay. Porque si yo vendo en línea, le estoy quitando claro, a un el distribuidor. Trabajo. Claro, claro. Y lo claro. que yo quiero es generar empleos. Y mira, mi inquietud también surgió porque ¿dónde está Gisela? Ella consume tus productos. ¿Sí? Sí. Mira, sí, sí, sí. Y llega la sorpresa. No, sí. Ella consume tus y puede productos. Ser seguro testimonio. El marido también se lo... Ya ves, ya te digo, si los conoces. Es que esto se así es. Se los vi, le dije, ¿esto qué? Y me dijo, ah, pues yo me los venden y yo los compro. Y le dije, pero esto ha de ser una cosa de esos productos que venden y no tomes eso. Porque ella compró el de bajar de peso, ¿no? Y luego te venden, o sea, como producto natural te venden anfetamina, ¿no? Que eso es gravísimo. Muy grave. Y entonces yo le dije, a ver, vamos a ver quién es esta mujer, porque además no sé cuántos doctores honoris causa te han dado. Gracias a Dios. ¿No? Y una compañía internacional que se llama ¿cómo? ¿Y dónde? WGN Company. Y la empresa del producto en sí es Elf Alipotec. Esa es la de bajar de peso. Sí. Elf Alipotec. La de belleza es El Beauté. Ah, mira. Le puse la belleza de Elba en francés por mi madre. Yo me llamo Elba, pero todo lo he hecho en nombre de mi madre. Ah, qué bonito. En nombre de ella, para mí, fue mi ejemplo no de vida. No te voy a preguntar qué edad tienes, pero sí tienes una piel súper pues, hidratada. 50 años, y lo digo muy orgullosa, 50 tienes años Tienes la piel muy, muy hidratada, la verdad. Y soy paciente diabético. Mucha gente dice, oye, soy diabético, ¿puedo tomarlo? Claro. O sea, como diabetes yo no tengo mi piel como un paciente diabético. Entonces te puedo decir que lo que yo vendo es garantía. Te sirve. ¿Y qué sucede con esto? Que la gente que lo consume te da el testimonio de fe, de que sí es real, que es un producto que no te mienten. Okay. Y lo más bonito es de que si tú lo consumes te van dando seguimiento personalizado. Tú con toda confianza, la persona que está aquí, ella puede llamarle a la persona que se lo vendió y decirle, oye, tengo estos síntomas. Entonces, te van llevando de la mano ya. hasta que llegues a tu objetivo. Porque tú les das una preparación es a correcto. Todos los distribuidores. Pues, la verdad, qué gusto y que una mexicana, la verdad, esté triunfando y que esté triunfando en el mundo, pero además, pues, haciendo, ¿no?, un bien, que me parece salud. Increíble. Salud con, llevarle y con salud nuestras a la plantas gente. Y, ¿no?, lo que nos da la naturaleza. ¿Puedes creerlo? Perdón que te interrumpa. ¿Puedes creer que yo en Europa... llego y me venden un frasquito así, 4 gramos de aceite de tuna. Se llevan la tuna a Europa para procesarla. Dije, ¿por qué si nosotros tenemos esta planta? Claro. O sea, este árbol a nosotros nos sirve. Este fruto, bueno, vamos a probarlo. Me lo traje y extraje yo para sacar el aceite de tuna. ¿Qué sirve para? Ese te sirve para todas las manchas en el rostro. En tu piel, te sirve como cicatrizante, es un aceite seco por naturaleza, tú lo aplicas y absorbe. Okay. Todas las manchitas, lo que son tus líneas de expresión, te las va eliminando. Es un producto que te hidrata, es un producto natural y es el extracto del aceite de tuna. Las semillitas de la tuna se prensan en frío y ese es el aceite. Ya.
Pero entonces, yo lo vine a conocer. No nos va a hacer. Y ya vamos a consumir los productos. Otra vez, solo para inquietudes del auditorio. ¿Pueden llamar entonces o pueden acercarse a la empresa y ahí les pueden mandar un distribuidor? Claro, ¿no? Que sí, WGN. Y pero por lo pronto hay una página y es ahí correcto. Pueden conocer los productos. No se venden en línea. No, okay. Si compran en línea es pirata. Ok, entonces no lo hagan. Muchas gracias. Gracias, Adela. Muchas gracias. Elba. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias.